Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Acompáñanos por la senda de los enigmas. Un programa presentado por Luis Miguel Merino, con la colaboración de Juan Antonio García y Rocío Maroto. Experimentación, investigación, tertulia, hemeroteca. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios. Descubre, analiza, cuestiona, duda, comenta. Vía Incógnita. Un misterio diferente es posible. Hoy, en Vía Incógnita, hablaremos de los lugares de la España encantada. Debatiremos sobre la experimentación en viviendas particulares y habitadas y tendremos en exclusiva una entrevista con Daniel Barrios, de Misterios Dalian. Todo esto y mucho más en Vía Incógnita. ¡Comenzamos! Corría el 16 de noviembre del año 1912. En una pequeña aldea al este de Bulgaria llamada Pestera, Norg, un viejo ermitaño de origen germano, especialista en el folclore y las leyendas locales, contaba y relataba a los jóvenes que acudían a él las viejas historias de fantasmas y aparecidos. El lugar de reuniones era bien sabido que se producían en un albergue local, donde el viejo Norg se pasaba las noches acompañado de los efluvios de su incansable amigo, el alcohol. Una de estas famosas reuniones terminaría en apuesta con un joven que se burlaba del anciano y negaba la existencia de cualquier tipo de misterio en la localidad. Dicha apuesta era fácil, el viejo monasterio abandonado estaba maldito. Contaban las crónicas de los quemados pergaminos de un monje llamado Tadeo, que fue repudiado y expulsado por su vinculación con la magia negra. Unos cazan para poder comer y otros para hacer rituales, solía decir el viejo Norg. Corría la historia que espíritus atormentados vagaban por las estancias del viejo monasterio, como almas en pena que no pueden encontrar el descanso. El joven debía llegar hasta el lugar, clavar un cuchillo en la puerta y regresar. Si era lo suficientemente valiente, el anciano le pagaría con algunas monedas. El joven, aceptando el reto, partió hacia el lugar. Cruzó el puente de madera que había a las afueras, dejó atrás la cruz del viejo calvario y atravesó el cementerio. Una vez en el monasterio, clavó su cuchillo en la puerta y, satisfecho, se disponía a regresar para cobrar su apuesta, pero nunca regresó al pueblo. Las crónicas cuentan cómo al día siguiente el joven aparece muerto frente a la puerta del abandonado monasterio, ante los ojos de las autoridades y de varios curiosos. La conclusión fue muy clara. En la oscuridad de la noche y con el fuerte aire, debió clavar sin darse cuenta con el cuchillo su capa en la puerta. Al intentar marcharse, debió pensar que algo o alguien tiraba de la capa. El terror lo invadió y su corazón se detuvo en el acto. ¿Cómo podían explicar el fuerte olor a incienso que provenía del interior del monasterio y las pisadas descalzas que en la nieve parecían alejarse del cuerpo del joven? Y es que, como decía su viejo refrán, hay muchos lugares en este mundo que no están tan abandonados como parece. El que busca a los espíritus de los fallecidos y las puertas del más allá
termina encontrándolos. No importa el cometido, siempre y sin lugar a dudas hay que pagar un precio. Y es que aunque el ser humano nació con el don de la curiosidad, tal vez no hayamos nacido para recibir las respuestas de cierta clase de conocimientos, ni para abrir las puertas del otro lado que por alguna razón desean permanecer cerradas. Buenas noches a todos los amigos del misterio, bienvenidos a este segundo programa de Vía Incógnita Radio. Hoy vamos a hablar de los lugares encantados de España, ¿no? De esos que son tan famosos y otros que no son tan famosos. Y bueno, como no podía ser de otra manera, los dos colaboradores que tenemos aquí, mis dos amigos, tenemos aquí en primer lugar a Juan Antonio García, fundador de Omega 4 Investiga y investigador también de la Sociedad Nacional de Parapsicología Española. Buenas noches, compañero. Pues buenas noches, Luis. Dispuesto a hablar de misterio, supongo. Es lo que más me gusta, así que encantado. Oye, ya sabemos. Y aquí, como no podía faltarme mi hermana, como siempre digo, Rocío Maroto, ella es investigadora de Omega 4 Investiga y también es investigadora de la Sociedad Nacional de Parapsicología Española. Buenas noches, Rocío. Muy buenas noches, encantada de estar aquí otra vez. Bueno, hoy me gustaría, para todos los oyentes, tratar un poco del tema de los lugares que son más encantados de España. Luego tocaremos algunos que son más anónimos. Y hoy voy a empezar por ti, ¿vale? El hecho, tú has visto Cuarto Milenio muchísimas veces, eres seguidora de muchísimos programas, conoces programas, y tú sabes que hay una serie de enclaves que han sido siempre muy famosos. Ya no tanto para los experimentadores, pero sí que es cierto que la persona que entra en el mundillo y dice, a ver, este lugar está encantado, ¿a cuál va? A los más famosos. Tú has tenido la oportunidad como investigadora de estar en alguno de ellos. Uh-huh. ¿Tu opinión? ¿Por el hecho de que tengan tanto renombre y tanta historia, realmente están tan encantados? Hombre, yo creo que no tiene por qué. Hay veces que muchas veces el nombre hace mucho, ¿no? Pero también tengo la otra parte que pienso que si están ahí es por algo. Si están ahí es por algo, ¿no? Aunque muchas veces sí es verdad que es por el nombre, por el Cuarto Milenio y demás. Le ponen el nombre, van allí, un sitio que está bien, que les gusta, hacen su investigación y luego, pues, a lo mejor vas allí, vamos nosotros y nos encontramos con que no hay nada, ¿no? ¿Tú qué piensas, Juan? Para ti que... Hombre, yo pienso que influye mucho el lugar en el, digamos, en el que va, porque, a ver, hay algunos lugares que por el hecho de, no lo sé, como dicen algunos medios, en algunos sensitivos, tiene más rasgado la tela que divide este mundo del otro. Pero yo creo que influye también la gente que va, a la investigación que se hace. No quiere decir que nosotros vayamos a un sitio que supuestamente haya fenómenos que han obtenido otra gente, otro grupo, que nosotros no tengamos ningún fenómeno y por eso no podemos decir que allí no hay fenomenología. O sea, ya sabemos que los fenómenos pues son esporádicos y actúan cuando quieren, como quieren y donde quieren. Claro, yo me gustaría tratar un tema porque resulta que a mí la sensación que me ha dado es cuando hemos tenido las pocas oportunidades que hemos tenido de estar en un sitio de estos que son de renombre, que hemos obtenido algún permiso, que hemos dicho, oye, que vamos a este sitio. Da la casualidad de que más de una ocasión nos ha ocurrido que, oye, a lo mejor es porque somos nosotros, como bien dices, pero no nos hemos encontrado con nada especial. Y a lo mejor en sitios más desconocidos, sí. Entonces mi pregunta es, ¿tenemos que estar siempre fijándonos en los sitios tan conocidos como para etiquetarlos como que hay una actividad paranormal? Yo es que no creo realmente que tenemos sitios, realmente lugares que están considerados encantados y nosotros, oye, pues no hemos tenido resultado. No, yo personalmente no me influyo por digamos el renombre que hay. Tenemos un ejemplo de Ochate, toda la fenomenología que hay en Ochate. En Ochate estuvimos y realmente no sentimos ningún fenómeno. Sin embargo, obtuvimos una de las parafonías más claras que hemos obtenido. Pero durante toda la noche, ¿yo qué te decía? Digo, es que yo aquí me dan ganas de coger, sacar la mesa de camping y ponerme a cenar. Digo, porque es que había una tranquilidad absoluta. Fíjate, yo sin embargo, le preguntaría a Rocío. Rocío, tú en los lugares donde hay más fenomenología has tenido, intenta hacer memoria. ¿Qué han sido lugares que... de estos que ya se conocían, o son en los lugares más desconocidos, en esos que hemos buscado nosotros? En los lugares más desconocidos, donde yo creo que hemos tenido más resultados que tal. Por ejemplo, mi compañero, como está diciendo, en Belchite, en este caso, voy a hablar de Belchite. En Belchite tuvimos alguna
pero sin embargo estuvimos muy tranquilos, ¿verdad, Juan? Y sí es verdad que mi compañera Sandra y yo tuvimos un pequeño ahí, pero estábamos apartadas del grupo, o sea, que es que estábamos alejadas. Y si tuvimos ahí una actividad un poquito que estuvo bastante bien, ¿no? El problema de Belchite es que íbamos mucha gente. Claro. O sea, yo estoy convencido de que si en Belchite hubiéramos hecho una experimentación, como lo hicimos, que fuimos con permiso, fuimos de noche, pero hubiéramos ido menos personas, hubiéramos tenido más resultados. Pero es que por las circunstancias de esa visita a Belchite, es que íbamos, me parece que nos juntamos 15 personas o... Claro, ya sabemos, bueno, para todos los oyentes de Vía Incógnita que no sepan, la experimentación de campo, contra menos personas vayan, mejor, ¿no? Si nos juntamos un grupo de 15 personas, tenéis que tener en cuenta que a la hora de grabar audios y de realizar pruebas es muy difícil, ¿verdad? Controlar a todo el mundo y a lo mejor al final de la noche no puedes dar por sentado que tienes una serie de pruebas porque puede haber habido confusión, ¿verdad? Tienes que descartar muchas cosas, y aparte de eso, que por lo que sea el fenómeno, no, cuando hay multitud de gente no se suele manifestar. Es muy, muy raro, es muy reacio. ¿Tú qué piensas? Mira, yo pienso, sí, pienso igual. Además que, si te acuerdas, Luis, en la Casa Negra, por ejemplo, que estuvimos los tres solos, tuvimos un montón de fenomenología, que yo estuve a punto de irme de allí. Pero si luego, sin embargo, cuando estuvimos todo el grupo, ya tuvimos menos. Había fenómenos, pero ya menos cantidad. No fue la cantidad que estuvimos cuando estuvimos solos. Además que estaba más controlado, éramos tres personas solas y estaba mucho más controlado. ¿Ves? Lo que estáis diciendo es muy interesante de cara a que realmente, si hacemos una comparativa, nosotros a lo mejor hemos estado en lugares donde no hemos obtenido nada y llega otro grupo de experimentación y te dicen que ellos sí, o viceversa. Por ejemplo, tenemos el caso del buen amigo Miguel Ángel Linares, que él ha terminado incluso por sospechar de muchos grupos de investigación. Dice, es que yo no encuentro nada, y llegan otros y encuentran. ¿Vosotros qué es lo que pensáis? ¿Ya es casualidad? ¿Son las personas? ¿De qué se trata? ¿De qué puede tratarse? ¿Por qué unos sí y otros no? Hombre, yo pienso personalmente que influye mucho la manera de experimentar. No es porque el amigo Miguel Ángel y Sheila, o sea, tiene una forma, digamos, experimental distinta a nosotros, pero vamos, no es que sea ni peor ni mejor, simplemente que tienen menos paciencia. Nosotros tenemos más paciencia y a lo mejor por eso obtenemos más resultados muchas veces. Sí, yo creo que además la gente, yo creo que canaliza, depende de la persona, puede canalizar más o menos y eso influye mucho los fenómenos también. Claro, yo pienso igual que vosotros y aparte pienso, o sea, yo, vamos, por la experiencia que he tenido, porque, a ver, hay muchos grupos ahora de experimentación en todos lados, o sea, en las comunidades autónomas. El otro día estuve viendo el baremo y un compañero cercano me lo dijo. Dice, por ejemplo, en Málaga hace escasamente 15 años había dos grupos y ahora estamos en Málaga cerca de los 11 grupos. Quiero decir, es que el aumento de grupos de experimentación que visitan los lugares son muy grandes. Ahora bien, ¿influye el factor tiempo? Quiero decir, obligatoriamente, para que todos los oyentes lo sepan, porque habrá oyentes que digan, oye, es que llegas y empiezan a pasar cosas, ¿se necesita echarle tiempo? Yo creo que sí, o sea, te puede pasar en los primeros, vamos, a nosotros nos ha pasado de llegar y en los primeros momentos tener fenomenología y luego ya tirarte toda la noche y no tener nada, pero indudablemente necesitas paciencia y necesitas tiempo. Sí, necesitas tiempo, además que las veces que hemos ido, por ejemplo, al Alamir, de estar toda la noche allí y no tener resultados, y justo cuando nos vamos a ir empezar los fenómenos. Y yo creo que sí, que hay que echarle tiempo, desde luego, y paciencia, mucha paciencia, pues no vas a sacar todo en un momento, ¿no? Puedes llegar a tener la suerte de que sí, pero hay que tener mucha paciencia, investigar y volver a ir a un sitio y otra vez, hay que ir varias veces para decir que estás investigando. Y que otra cosa para los nuevos investigadores o experimentadores, que normalmente el porcentaje de fenomenología cuando vas a experimentar pues puede ser un 10% de las veces que vas. Hay un 90% que no hay absolutamente nada. Y te tienes que volver a casa pues con el frío, con la experiencia que hayas tenido, que eso para mí me gusta mucho, la experiencia con los compañeros, pero que te vienes sin ningún resultado. Y no pasa nada, tienes que persistir. A eso me refiero yo, la paciencia. Efectivamente, pero es que ahora voy a dar un pequeño toque a todo esto, y es que resulta, el otro día lo vi, vosotros habéis estado en la Casa de la Loca de Sevilla, ¿verdad? Sí. ¿Vosotros allí tuvisteis fenómenos? Sí. ¿Alguna clase, verdad? La Casa de la Loca, sí, fuera. No. La parte de fuera. No. ¿No tuvisteis nada?
Fuera hubo algo raro. Hubo algo raro. Un vídeo raro, una grabación. Estábamos utilizando el láser. Y eso sí, fue muy curioso porque en el vídeo se observa como una fluctuación del láser, como si fuera algo que estuviera bajando. Y justo en ese momento, Rocío, que estaba junto con Jessica, Rocío dijo, está detrás, ¿cómo fue, Rocío? Está detrás de mí porque me estaba tirando de la mochila. Claro, pero justo en ese momento, ¿fue Jessica la que lo notó? ¿O? No, lo noté yo, y le dije a Jessica, yo le pregunté a Jessica, yo ese, me estás tirando de la mochila, porque como estaba a mi lado, yo quería descartar ese fenómeno, ¿no? Y me dijo, no, pues, y dije, coño, que, y seguí notando el tirón de la mochila, ya fue cuando me di cuenta, digo, no, Jessica no es, que estoy notando los tirones de la... Sí, aparte que también el K2 que había en la mano también justo en ese momento... que digamos que se ve esa imagen, pero es una imagen que puede ser cualquier cosa, puede ser un insecto que cruce, pero lo curioso es que coincide con lo que sintió Rocío y con el K2 que también se iluminó justo en ese momento. Pero vamos, no hubo nada más en la calle. Bueno, luego cuando estuvimos Jessica y yo sola sí, pero bueno, es que no está grabado aquello. Vale, ahora no quiero ser yo el que meta el dedo en la llaga, cuidado, porque yo no he estado allí, no puedo opinar en primera persona, pero si yo ahora os dijera que la historia de la casa de la loca, la historia original, la que se ha venido contando de experimentador a experimentador, no coincide con lo que hay en hemeroteca, pensad un poco que aquellos experimentadores que hayan obtenido la voz de la supuesta loca o los fenómenos de la supuesta loca de no fuera Manuela. Real. Manuela, vamos a ver, ¿no sería un poco todas esas experimentaciones, todas esas pruebas que han sacado, no quedarían un poco tiradas por tierra o habrán sido un poco pérdida de tiempo al saber que la hemeroteca no coincide con la historia original? Hombre, puede haber fenómenos y no sé, precisamente, por ejemplo, esa mujer, y confundan ese fenómeno con la historia. A mí no me extraña nada. O sea, yo te puedo decir que nosotros cuando llegamos allí, a la casa de Manuela o la casa de la loca, nos encontramos tres coches aparcados, porque hay una especie de camino y ese es el parking de allí. Y habían tres coches. Llegamos, había un grupo que estaba experimentando, nosotros pues, con toda la esa, pues oye, les preguntamos qué tal y tal, pero claro, no quisimos entrar, porque estaban ellos experimentando, no pudimos hacer más cosas. Y estuvimos escasamente media hora. Cuando salimos de allí, esos tres coches se habían convertido en 25 coches aparcados de gente que iba hacia la casa. Entonces, o sea, claro, ¿qué pueden encontrar de que, todo? Claro, que es una romería, entonces, con tanta gente que hay dentro, nosotros de hecho nos fuimos por ese motivo, porque con tantas, aunque ellos nos invitaron a quedarnos, pero claro, tú no te puedes quedar a hacer unas, por ejemplo, unas psicofonías, unas pruebas, cuando hay mucha gente allí. Entonces no puedes dar por válido esas pruebas, porque hay más gente allí. Pero aparte te voy a decir más, vosotros conocéis, tú por ejemplo, Juan, de primera mano, sabes las leyendas que se han contado y que la gente se ha inventado de Alamín. Todas falsas porque nosotros tenemos la historia real concertada, ¿vale? Todas esas personas que han ido a experimentar preguntando a raíz de las leyendas y te dicen que han encontrado resultados, ¿tú qué dices? ¿No es una pérdida de tiempo? Como el del monje loco ese ahorcado. Por ponerte un ejemplo, ¿tú qué piensas de esas experimentaciones? ¿No son una pérdida de tiempo? ¿Qué voy a pensar, Luis? No, puedes decirlo, o sea, tranquilamente. No, a ver, es que hay mucho face, hay mucho bulo y hay mucha tontería. O sea, que yo antes de ir a la Lamin, yo vi vídeos cuando iba a ir la primera vez, que a mí me lo dijo mi hija. Y claro, yo veía vídeos, el fantasma de la Lamin, y aparecía unos que van en un coche y un tío con un chalda encima de la cabeza cruzando el coche y dice, el fantasma. Es que vamos a ver. O sea, es que hay mucha, mucha tontería. Sí, pues el... Hay demasiados grupos y con perdón, que me perdonen, muy pocos serios. O sea, hay muy poquitos grupos serios. Vamos a ver, entonces estaréis de acuerdo conmigo en que antes de ir a un sitio e inventarse una historia o creer una historia que puedan haber leído perfectamente en las redes sociales, ¿no? Pero no es mejor informarse lo más objetivamente posible para luego preguntar a raíz de esa historia. ¿Tú qué opinas? Pues sí, deberían hacerlo, claro, porque es que si no, no se llaman investigadores. Claro, vosotros imaginaros que en vez de haberos leído la historia de Alamín, Rocío, por ejemplo, tú te crees alguna de las historias que vienen en internet, te presentas en el Alamín y empiezas a preguntar por la monja violada y por el cura violador. Al final, si tú haces una experimentación respecto a esas preguntas, aunque te salgan pruebas, que como bien has dicho, pueden salirte pruebas, pero ¿hasta qué punto tu investigación se convierte en algo serio? No, lo que pasa es que las vas a relacionar. Ten en cuenta que una parafonía que tú puedas conseguir es bastante interpretativa.
O sea, es un monosílabo o poco más, tres palabras. Entonces tú ahí la puedes interpretar perfectamente. O sea, no tiene por qué decirte eso, pero tú lo puedes interpretar por la leyenda que tú has escrito. Efectivamente, a eso es a lo que iba. Si es que el problema, ahí es a lo que yo me refiero con una experimentación seria, una investigación seria. Yo me voy a Sevilla, voy a la Casa de la Loca y yo me voy y me busco objetivo paranormal. Yo me voy a cualquier otro sitio, y yo me busco al grupo o al equipo que ha estado investigando allí. Y esos son los que a mí me van a asesorar realmente de lo que hay allí. Yo no me voy a fijar en las cuatro leyendas que hay en internet. Eso porque estaría perdiendo el tiempo. Pues para todos los oyentes de Vía Incógnita, deciros que si queréis visitar algún lugar abandonado de este tipo en plan experimentación, como bien ha dicho Juan y Rocío, es importantísimo dejarse asesorar por personas que tengan la información correcta y no por cualquier historia que encontréis en internet, que no, hay claro. Mucha falsedad. Claro, hay que asesorarse de lo que realmente han experimentado allí. Y si es un sitio nuevo, mejor no saber ninguna historia, como dice el amigo Daniel Barrios. Sí, luego es lo mejor, que luego le tendremos, por cierto, pero que sí, que es mucho mejor primero experimentar y luego ya buscas la información y ahí contrastas, ¿no? Si es un sitio nuevo, desde luego es mejor no saber nada. Y luego sí, claro, tienes que buscar un poquito, no la hemeroteca de internet, ni la hemeroteca de YouTube. Hay que intentar buscar un poquito más información. Testigos, digamos, prensa, en los archivos, o sea, investigar un poquito, currárselo un poquito más que a tecla de teléfono móvil y de entrar en Google. Y desde luego creer al primer grupo de investigación que va allí y hacer el paripé. Yo lo siento, pero que es así, ¿no? No, claro, es importantísimo, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Ahora, bueno, para todos los oyentes os voy a decir una cosa, voy a hacer una prueba aquí con mis dos colaboradores. Tengo que decir que ellos no saben absolutamente nada, me han intentado sacar, algo me han querido preguntar, pero no saben de qué va. Vamos a ver, no he querido decir nada precisamente para no influir en ellos ni para que ellos influyan en mí y en el resultado de este test, ¿vale? En este test he puesto una serie de localizaciones, algunas famosas, otras desconocidas para todo el mundo, en plan anónimo, y vamos a formular dos preguntas de cada situación a cada una. Respecto a las respuestas que los colaboradores, que mis amigos me den, al final habrá un resultado y ese resultado determinará en parte si estamos cercanos a podernos fiar de la palabra de cualquiera de los tres colaboradores que estamos ahí o si por lo tanto tenemos que dejar siempre un lugar a dudas, ¿vale? Luego al final veremos los resultados. ¿Estáis preparados? Venga, vamos. Dale. Me está dando miedo, pero bueno, tira. No, los tiene acojonados. No, lo vais a entender, ¿vale? Incluso, vamos a ver, voy a citar algún lugar que a lo mejor Rocío no ha estado o yo no he estado. No pasa nada porque en una de las preguntas o en alguna no va a influir en el resultado final y lo vais a entender. Vamos a comenzar, es muy sencillo. Voy a empezar en esta ocasión por Rocío, ¿vale? Voy a empezar diciéndote una localización y quiero que según te diga la localización, me digas sensaciones, si son buenas, si son malas, lo que sientes ahí, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, te haré una pregunta que te diré que tú valores como experimentadora el fenómeno en esa localización, desde nulo, que es nada, pasando o abajo, o pasando a medio, o tirando a alto. ¿Vale? Puedes coger y decir, pues medio alto, medio bajo, o sea, incluso puedes llegar a intercalar, ¿vale? Ajá. ¿Vale? Vamos a empezar contigo. Belchite. Belchite. Medio alto, diría. ¿Sensaciones? Sensaciones. Mucha presión. Mucha presión ahí. Vale. Sensaciones, presión, ¿te refieres? Pero ¿algo agradable o...? No, de agradable no hay nada. No tenías, o sea, no estabas tranquila, no terminabas de estar en paz. No. A ver, estaba tranquila, pero tampoco estaba en paz. Vale. Digámoslo así. Juan, Belchite, ¿cómo lo catalogas? Según mi experiencia, baja. Muy bien, Juan nos dice que baja. ¿Sensaciones dentro del pueblo de Belchite Viejo? Yo es que no soy sensitivo. ¿Pero algo que te llama la atención, algún momento de sugestión? Pues de... yo lo que sentí es mucha pena sabiendo la historia de lo que había pasado allí, nada más. Nada más, ¿no? O sea, realmente no hubo gran historia esa noche. No. Vale, vamos a continuar. Yo no, ¿tú has estado en Ochate, Rocío? No, vale. Entonces aquí en este le vamos a poner a Rocío como que no ha estado, igual que yo me he puesto en otros. Juan, Ochate. Media. Juan lo cataloga como fenomenología media. ¿Sensaciones en Ochate? Buenas, agradables. Agradables es lo que dice Juan.
Ahora ya sí, vamos a pasar a otro en el cual hemos estado los tres. Rocío, Alamín. Uf, madre mía, Alamín. Alamín alto, súper alto. Lo catalogas como alto. ¿Y sensaciones? De angustia. O sea, no te da paz el Alamín, no. De manera general no te da paz, ¿no? Igual, Alamín. Alta. Juan también la define como alta. ¿Y sensaciones? Depende, donde vayas, hay zonas. Hay zonas, pero de manera general, De manera general, angustia. ¿Tú sientes angustia en Alamín? De manera general. De manera... presión y angustia. Sí. Vale. Continuamos. En esta localización yo no he estado. Creo que habéis estado los dos. Hotel Meliá, el viejo Corona de Aragón. No, no hemos llegado a estar. No. Vale, pues este nada. Pensaba que habíais estado en cierta ocasión que estuvimos... Íbamos a ir, pero no llegamos. No llegasteis a ir. Vale, ese no se puede concluir. Ahora... voy a ir intercalando. También hay alguno todavía famosillo, pero también hay, como podéis ver, desconocidos. Rocío, la finca del olvido. Uf. Ahí diría medio bajo. Rocío dice medio. La finca del olvido, espérate, que lo mismo me estoy equivocando yo de sitio. Sí, te estás equivocando. Me estoy equivocando de sitio. Ah, vale, la finca del olvido se. Vale. Ese es alto. Tú lo deduces como alto. Sí. ¿Sensaciones? Depende del momento. ¿Pero más o menos paz o desagradable? No, paz no. Paz no, o sea, te pongo como desagradable, ¿vale? Sí, aquí. No llega a ser desagradable, pero bueno. Sí, que no es del todo apacible para ti. Juan, finca del olvido. Alto. Juan lo pone como alto. ¿Y sensaciones? Y sensaciones... no me agrada. Te pongo también como que son no, más o menos no muy agradables. Vale. Rocío, la aldea del silencio. Ahí sí, es que me había confundido con eso. La sensaciones. Aldea del silencio, paz. Vale, y ¿cómo lo catalogarías en fenomenología paranormal? Bajo. ¿Y Juan, la aldea del silencio? Yo lo subiría un puntito, bajo medio. Yo miría un poquito más. Juan lo tiene como bajo medio. ¿Y las sensaciones? Frío. Bueno, frío, aparte de frío. Sí, es que realmente estábamos en... Fíjate que no estábamos metidos en el invierno del todo, pero sin embargo, hacía bastante frío. Muy bien. Vale, entonces lo ponemos como frío. Te pongo como frío nulo porque no tuviste una sensación especial allí tampoco, ¿de acuerdo? No, no especial. Lo único que sentía mucho frío. Sentía mucho frío. Vale. Rocío. La Casa Negra. Uf, esa es súper alta. Rocío nos dice que la actividad paranormal es alta. Ahí es muy alta. ¿Y sensaciones? La sensación no es buena. La sensación no es buena, angustia, ¿vale? Angustia totalmente. Vale, muy bien. Luego vamos a comparar porque en algunos estamos coincidiendo y en otros no. Juan, ahora aquí hay... Yo sé que aquí va a haber una controversia y yo sé por qué. Juan, la Casa Negra. Yo le pondría media. Media. ¿Sensaciones? Y sensación mala. Mala. Fijaros una cosa, hago esta pequeña puntualización para todos los oyentes de Vía Incógnita. Yo me lo suponía, pero es que tú fíjate, él lo tiene que catalogar ya en esta ocasión de una manera diferente porque él no obtuvo la fenomenología que nosotros, Rocío, el primer día vivimos. A mí me hubiera encantado que Juan estuviera allí. Pero es que yo cuando fui estábamos en lo mismo que hemos hablado de Belchite. Íbamos bastante gente. Claro. Cuando fuisteis vosotros ibais solos. Claro, ahí está el problema ese, ¿no? Continuamos. Rocío, aquí tú no has estado, te pongo como nula, ¿vale? Pero aquí sí que podemos opinar Juan y yo. Juan, la Casa de los Gritos. Alta. Fenomenología alta y sensaciones. Horrible. Yo sabía, básicamente, Rocío, que Juan iba a responder esto algo parecido. Yo me quedé con las ganas de conocerla. La verdad es que sí, porque es una localización de como las que pocas veces hemos encontrado, desde luego. En esta yo no estoy y vosotros dos sí que habéis estado. Rocío, Sanatorio de Viana. Viana, yo diría medio alto, Viana. ¿Medio alto? ¿Y sensaciones? Hombre, yo ahí tuve varias sensaciones y sobre todo de angustia. De angustia, ¿no? Vale, ponemos como desagradable. Juan, Sanatorio de Viana. Medio alto. ¿Medio alto? ¿Sensaciones? ¿Alguna sensación extraña? Coincido con Rocío, angustia. Angustia. Vale, y ahora ya vamos por la última. ¿Te acuerdas que aquí hemos estado los tres? Aquí hemos opinado más o menos los tres. Rocío, Aguas de Busot. Esa yo diría
media baja. Media baja. ¿Sensación? ¿Alguna sensación especial? Hombre, yo vi una entidad por allí, pero no pasó de eso, o sea, entonces no... ¿Sensaciones malas no? No tenía... No. Pues vale, entonces te pongo como que has estado tranquila. Sí. Juan, agua de buzo. Medio baja. Medio baja. ¿Alguna sensación? Hombre, para mí fue buena porque coincidí con un gran amigo, con Copérnico. Copérnico García, por supuesto que entonces, sí. Entonces para mí fue buena, pero vamos, la sensación dentro del sanatorio... No. La tranquilidad, ¿no? No noté nada en especial. Sí, para que yo me haga un aislamiento, ya se sabe que... No noté nada. No noté nada. Bueno, pues amigos de Vía Incógnita, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a pasar a la segunda sección, vamos a hablar de lo que es la experimentación en viviendas particulares habitadas, ¿vale? Para que veáis un poco los entresijos de lo que es más complicado y menos complicado de experimentar en esta clase de lugares. Y justo cuando entremos en la segunda sección vamos a dar el resultado y voy a deciros algo muy curioso que yo creo que ha pasado, lo tengo que hacer el recuento, pero creo que ha pasado y vais a entender exactamente a lo que nos referíamos con la dificultad que es ponerse de acuerdo entre los experimentadores a la hora de experimentar en diferentes lugares. En este caso ha habido lugares famosos y lugares no tan famosos. Claro, pero es que no tienen misterio la lista. Ya me resolverás al final el resultado. Pero claro, nosotros estamos hablando de la sensación que hemos tenido en un momento determinado. Es lo que y, yo la te digo. Y la fenomenología. Y la fenomenología, pero en un momento determinado. Eso es. Pues eso es lo que luego explicaremos al final de claro, todo esto. En las que hemos coincidido, Rocío y yo, es en las que hemos experimentado juntos y hemos vivido la misma fenomenología. Entonces siempre vamos a coincidir. Pero no conmigo, es a lo que voy. Ah, bueno, ahora vale, vamos a tener... Ah, bueno, que es que tú has, claro, tú ya has hecho... Eso vale, es, vale, ahí vale, está vale. La trampa, para que todos los oyentes lo sepan, de este esquema, ¿no? Venga, perfecto. Que yo lo que he hecho es responder a las mías y ahora la voy a comparar con las vuestras, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Y de todas maneras, en la que Rocío no haya estado, hemos estado a lo mejor tú y yo, en la que no he estado yo, ha estado Rocío contigo. Sí, y sí, bueno, sí. Es una buena manera de que la gente sepa que las coincidencias no son tantas como parecen. Básicamente es lo que quiero llegar a entender, ¿vale? Entonces, bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, si os parece. Enseguida volvemos con todos vosotros y la segunda sección. Enseguidita con todos vosotros aquí en Vía Incógnita Radio. Hasta ahora, amigos. Estás escuchando Vía Incógnita. Bueno, ya estamos de aquí de nuevo en Vía Incógnita Radio. Vamos antes de comenzar la segunda sección, que vamos a hablar de la experimentación de campo dentro de viviendas particulares habitadas. Bueno, como decía, vamos a mirar un momento los resultados, que los tengo ya aquí marcados. Y fijaros, no voy a decir todos, pero por poneros un ejemplo... Juan en Ochate decía que para él la actividad en Ochate era media y yo sin embargo la tengo como nula baja, ¿vale? Para que veáis un poquito la diferencia. Por ejemplo, en Belchite Juan la cataloga como media alta, también la cataloga igual Rocío, pero cuidado, la sensación de Juan es de paz o de tranquilidad y la de Rocío es... pues no termina de ser de todo agradable. Por ejemplo, coincidimos en Alamín. Los tres hemos dicho absolutamente lo mismo, ¿vale? Yo la tendría catalogada como media alta y ellos han dicho directamente alta. La Casa de los Gritos, aunque no está Rocío, Juan, tú y yo ahí coincidimos en todo. Sin embargo, por ejemplo, tenemos a Aguas de Busop, que tú la has catalogado como media, tú también como media baja, y yo, sin embargo, lo he catalogado como baja absoluta. ¿Por qué? Por lo poco que hemos obtenido. Lo que quería daros a entender a todos los oyentes de Vía Incógnita es que si entre nosotros, que estamos experimentando los mismos sitios, generalmente los tres a la vez, alguna vez falta alguno, tenemos sensaciones diferentes y catalogaríamos la fenomenología de este lugar de manera diferente. Yo os hago una pregunta y quiero que penséis en ello. Si entre nosotros hay estas diferencias, ¿cómo no la va a haber entre grupos de experimentación de campo? Si tú le preguntas a otro grupo, seguro que incluso entre sus miembros hay esta clase de diferencia. ¿Vosotros qué es lo que pensáis? No, indudablemente todo depende de la experiencia y la sensación que haya tenido cada uno. Yo, por ejemplo, en Belchite
te digo que tenía paz, porque es que yo, como te he dicho, yo no soy sensitivo. Rocío nota algo de inquietud porque Rocío sí siente, y claro, allí hubo una gran tragedia. Entonces, con un poquito de sensibilidad que tiene, digamos que esa angustia te va a subir. Yo, como carezco de ella, yo simplemente, a mí me daba pena porque conozco la historia, pero sensación, yo no puedo decirte que tenga mala sensación. Y eso, y aparte del capón que le dieron a tu hija, delante de mí. Sí. Y está, bueno. Por eso digo que estábamos aparte del grupo, estábamos solas aparte. Sí, pero os estáis fijando que al final, cada uno cataloga un poco la fenomenología que ha ocurrido en una noche de manera diferente. Claro. Incluso para mí puede haber sido media, para Juan puede haber sido baja, y a ti en un momento dado, por las sensaciones que has tenido, puede ser más de media, puede ser incluso alta. Uh-huh. Es decir, no nos pondríamos de acuerdo, claro, en la gran mayoría de situaciones. Y otra de las cosas que tengo que decir, que era a lo que venía diciendo de los lugares de la España encantada que venía diciendo en la anterior sección, da la casualidad de que donde vosotros habéis catalogado, donde yo también he catalogado, que hay menos actividad, curiosamente era lo que yo suponía que iba a ocurrir, es en los lugares más famosos. Aquí, según esta catalogación, hemos tenido más fenomenología en lugares desconocidos, que hemos descubierto de manera esporádica, a lugares que tienen tanta envergadura de ser tan famosos. O sea, quiero que os quedéis un poco los radioyentes con la copla de que realmente los lugares más famosos, que sea un lugar famoso y que hayáis escuchado durante años, no quiere decir que haya más actividad que en la casa que tienes abandonada en el cerro. Pero eso tiene una razón. O sea, si es un lugar muy famoso, va muchísima gente y hay muchísimas experiencias distintas, o sea, experimentaciones distintas. ¿Tú qué vas a escuchar? Las que ha pasado algo. Las que no ha pasado nada, no vas a escuchar nada. Entonces tú, la catalogación que vas a tener de ese lugar es que es un lugar encantado porque todo lo que has oído ha pasado algo. ¿Me entiendes? Claro. ¿Tú qué piensas, Rocío? Pienso lo mismo. Vale, pero tened en cuenta una cosa. En los lugares más famosos resulta que, por norma general, si son lugares oficiales, hay que estar pidiendo permiso y tal. Y resulta que pides un permiso que tardan 6 meses en contestarte, te dicen que sí, llegas allí y tu sensación como experimentador de campo es que dices, vaya decepción, porque nos ha pasado. Es decir, esto era lo famoso, sí, y te has encontrado que no había actividad, porque sí, eso no se ha pasado. Sí, Juan. Pues, o sea, lo que pasa es que, claro, tú puedes ir a un sitio y no tener absolutamente ningún resultado, a la semana siguiente o al mes volver ahí y tener una actividad impresionante. Sí, pero no os pasa, a ver, no os pasa a vosotros un poco en el cuerpo, cuando llegas a un sitio que no hay nada, que es que casi después de tantísimo tiempo experimentando, dices, es que entras por la puerta y dices, aquí poca historia, es que ya lo sabes, lo intuyes. Fíjate, además que, claro, lo que estás diciendo, Luis, coincide con, acuérdate cuando fuimos a la Casa Negra antes de entrar, lo que yo te dije. Te dije, esto a mí no me gusta. ¿Te acuerdas? Antes de entrar, y me dijiste, pero si no has entrado, digo, ya te estoy diciendo yo que a mí esto no me gusta. Oye, y fíjate tú la cantidad de actividad que tuvimos esa noche. Sí, la casenera estuvo muy bien, y sin embargo Juan no pudo vivir la misma experiencia que, claro, que vivimos nosotros. Pero ya, hombre, te lo dije yo antes de entrar. Yo la experimentación en la Casa Negra viví alguna fenomenología. Ya te digo yo que si llegas hasta, claro, el primer día, y el día que estuvimos la compañera Santi, Rocío y yo, el día que se nos cerró la puerta, eso era... Y sin embargo, ¿ves? Nos ocurrió eso a primera hora de la noche, Rocío. Y luego a las 12 de la noche paró todo. Efectivamente, pues, y ya... Pues ya me gustaría haber estado yo, por lo menos para sujetaros, antes de que salga. Sí, porque el brinco fue chico. A mí desde luego me faltó muy poquito para salir corriendo. Os hubiera sujetado para que yo no estaba a punto del pánico. Luis lo sabe, que estuve a punto del pánico, que yo le decía, Luis, vámonos. Estaba acojonada, literalmente. Sí, realmente es como si... Bueno, no, nos equivocaremos, pero la sensación era de que progresivamente ha ido bajando la actividad paranormal, sí, en ese sitio, desconocemos por qué. Pero bueno, volveremos, ¿eh? Cuando termine todo esto de restricciones... Vamos nosotros tres y te garantizo que vas a volver a tener fenómenos. Oye, ojalá. Eso es lo que queremos, ¿no? Que haya fenómenos. Vamos nosotros tres solos, te garantizo que vas a tener fenómenos. Y que me pondría muy contento, ¿eh? Así que os lo digo, sí. Y que se pegó Luis a todo susto, como se pegó. Eso está clarísimo. Bueno, y ahora vamos, como bien os habíamos dicho, a hablar de la experimentación en viviendas particulares, porque hay una clara diferencia de llegar a un lugar abandonado, apartado de la urbe, apartado, a llegar a un piso, a una urbanización, a un sitio donde hay gente, donde tenemos wifi. Yo comienzo ahora, voy a pasar a Juan. Juan, para ti, ¿dónde está la complicación en experimentar en una vivienda particular? Pues hombre, la complicación es que tienes que tener un alto grado de psicología, porque es que en una vivienda, digamos que realmente fenomenología puede haber en un 10% de las viviendas que te llaman. No porque te engañen,
porque la gente lo vive. Lo que pasa es que tienes que meterte un poquito en su mente, la sugestión que tienen, las creencias que tienen, es que todo influye. Tú lo sabes que hemos ido a muchísimas casas que no hay nada y la gente está realmente asustada. Mm. Pero simplemente porque... A ver, tienes un pequeño fenómeno, un pequeño ruido que no sabes identificar. Se te va haciendo una bola y cada vez que escuchas algo lo achacas a que tienes un fenómeno. Eso se va agrandando y llega un momento que estás realmente aterrorizado. Muchas veces cuando llega el equipo de experimentación... no te crees que cuando te están diciendo, mira, es que no hay nada, es que lo que estás escuchando es la fontanería o estás escuchando al vecino salir, no te lo crees. Yo, además de lo que está comentando Juan, veo otras clases de complicaciones. Vamos a ver si las ve también Rocío. ¿Qué otras complicaciones nos podemos encontrar en una vivienda particular aparte del factor psicológico de la familia? Hombre, aparte del factor psicológico, es que yo creo que es lo único así que puede... Es que yo estoy de acuerdo con Juan en todo, ¿no? Por ejemplo, en mi casa yo no estoy sugestionada, porque ya he ido, vosotros habéis ido, sabéis que ahí sí hay fenómenos realmente. Sin embargo, yo no estoy asustada, ¿no? Pero claro, la sugestión hace mucho. Tú date cuenta de, como ha dicho mi compañero Juan, los vecinos dan golpes, las paredes crujen porque se dilatan. Mucho de la sugestión esa hace mucho, pero es muy poca la actividad que hay en las casas realmente, yo creo. Pues yo voy a ponerle punto sobre la I y yo voy a decir, además de todo lo que habéis dicho, sugestión, miedo, que no te dan toda la información, para mí, los aparatos que llevamos de experimentación en las viviendas son de poca fiabilidad. Los wifi, que si tienen la lavadora, que si tenemos el microondas, que si hay obras en la calle, todo eso, ¿cómo lo controlas para experimentar en una vivienda? En una experimentación, en una vivienda particular, te tienes que olvidar de todos los aparatos que te buscan ondas electromagnéticas. Hay que olvidarse completamente de ellos porque te van a falsear. De hecho, otra de las cosas que se puede, no se controla del todo, pero bueno, dejar que caiga la noche para poner grabadoras, porque claro, es que durante el día, si estás en una urbanización, en el verano, la gente lanzándose a la piscina, yo qué sé. En una vivienda particular, la sensación que puedas tener tú y lo que puedas grabar, es que poco más se puede hacer. ¿Tú qué piensas, Lucía? Igual, poco. Además que yo he visto muchos grupos que van a una casa privada o a un sitio abandonado, me da igual, y se ponen a grabar o a hacer un directo y se ponen ahí con el K2. Dices, pero vamos a ver. Es absurdo. Es absurdo, ¿no? Y en una casa pienso lo mismo, porque está el wifi. Aunque tú cuentes el wifi, está el microondas, está la nevera. Más que yo lo he comprado en mi casa, Y el wifi del vecino. Quizás el tuyo tienes el del vecino. Exacto, exacto. Claro, todo esto son... digamos, impedimentos a la hora de experimentar, ¿verdad? Pero ahora, venga, vamos a rizar el rizo. Os pregunto, ahora te lo digo, Rocío, ¿qué vería más complicado? Intenta pensar en ello porque nunca lo hemos hecho y nunca hemos hecho esta comparativa. ¿Qué sería para ti más complicado? ¿Una vivienda particular a partir de las 11 de la noche con todo el electromagnetismo que tenemos en una vivienda, o intentar experimentar una casa abandonada que, por ejemplo, esté al lado de una carretera, como el maestro Pedro Amorosa, que se graba en exteriores? ¿Qué vería más complicado para ti? La casa privada. ¿Sigue siendo la casa privada? Sí, porque, a ver, tú hay una carretera al lado y tú identificas los coches cuando lo pasan. Entonces, a la hora de grabar, por ejemplo, una psicofonía, tú identificas, lo puedes marcar. Como que hay una carretera y coches, sin embargo, de la otra manera no puedes. Juan, ¿tú qué piensas? ¿Qué sería más difícil para ti? Más difícil de obtener algún resultado en la casa privada también. ¿Tú crees que, a pesar de que estés en una casa abandonada y pase en carretera? Sí, porque puedes haber una carretera, pero bueno, tú más o menos el ruido de un vehículo lo identificas y lo puedes, digamos, suprimir o digamos, no echarle cuenta. Claro, lo marcas. Incluso, como dice el maestro Pedro Amorós, te puede servir como portador. En una casa particular es que tiene muy poquitas opciones. Lo que te cuente la familia, lo que tú puedas son sacarle, porque siempre te van a contar la mitad de lo que realmente hay, y es mucho más complicado. Yo lo veo complicadísimo. En una casa en exteriores, pues si no puedes hacer un tipo de prueba, pues haces otra. Bueno, pues para que los radioyentes de Vía Incógnita vean las complicaciones que hay en las viviendas particulares, vamos a tocar algunos de los casos que nosotros como experimentadores, como Omega 4, hemos vivido. En este caso, Juan no estaba en la siguiente localización, pero Rocío sí que ha estado conmigo.
Vamos a ver, recuerdas una familia, no vamos a nombrarlos porque nos van a estar escuchando, nos quieren muchísimo, quieren que regresemos allí, están esperando que pasen todo esto para poder hacer un cambio de comunidad. Y bueno, básicamente era para que todos lo sepáis y os ponemos en antecedentes, una familia normal y corriente que vive en un piso, en el piso de la zona sur de Madrid. Y bueno, pues vamos allí porque ocurre una serie de fenomenología. Rocío, ¿qué complicaciones nos encontramos allí en aquel piso? Complicaciones porque es un piso. Y hay vecinos arriba, hay vecinos abajo, como hemos dicho, hemos planteado, hay wifi de los vecinos y demás, y hay complicaciones. Sí estuvimos algo de actividad, pero muy bajita, no como nosotros esperábamos. Además, acuérdate que ellos mismos nos comunicaban que los fenómenos allí no eran todos los días, era una vez al mes, tenían intervalos de bajadas, de subidas, pero bueno, la verdad es que teníamos la complicación. Además, fuimos en verano, se escuchaba la piscina, había que estar descartando sonidos cada dos por tres. Yo ahí es donde veo la verdadera complicación en el trabajo de una vivienda particular. Y realmente, como dices tú, yo no descarto que no haya fenomenología, pero es cierto que la que hay es muy bajita. Y sin embargo nosotros no podemos obtener más, pero es que aparte ellos lo magnifican. O sea, nuestros amigos que nos están escuchando, por supuesto no decimos nombre, ellos sin darse cuenta se sugestionan, tienen miedo. Entonces todo esto termina por no ser real, ¿no? Digámoslo así, o sea, ellos tienen una percepción, nosotros tenemos otra. ¿Qué le dirías a las familias tú, Rocío, que se encuentran con tanto miedo en su propio piso? ¿Qué le dirías respecto a esos fenómenos? Porque lo primero que tienen que hacer es pararse, relajarse y pensar. Porque es que muchas veces la sugestión ves y escuchas cosas que realmente no es, ¿no? Por ejemplo, en mi casa hay fenómenos, pero yo identifico lo que es el fenómeno, o por ejemplo, cuando cruje la pared. Por ejemplo, ¿no? Eso es lo que tienen que pararse a pensar, a ver qué es, y mirar a ver qué es lo que pasa. ¿Tú qué piensas, Juan? Sí, lo que dice Rocío. Que es que hay muchísimo ruido, muchísimas cosas que influyen en una vivienda a lo largo del día, que si esto estás completamente sugestionado de que te está pasando algo, lo vas a interpretar como que son fenómenos. Entonces, simplemente no obsesionarse. Yo es lo que digo siempre cuando voy a una vivienda particular. Vamos a ver, haya fenomenología o no lo haya, lo que podéis estar seguro es que no van a hacer ningún daño. O van a molestar, pero no van a hacer ningún daño, porque siempre lo único que quieren es llamar la atención. Voy a tocar otro caso. En este caso, yo no sé, Rocío creo que no ha estado. Estamos hablando de una vivienda en Guadalajara. ¿Llegaste a estar? Sí, llegaste a estar. Vale, perfecto, porque podemos opinar los tres. Rocío, acuérdate de esa vivienda en Guadalajara. Ahí todo lo contrario, ahí era bastante silencioso, no teníamos demasiados ruidos externos en un principio, y sin embargo sí tuvimos una fenomenología un tanto curiosa. La ventana. Cuéntate un poco, a ver. La ventana. Bueno, la primera vez creo que fue... Yo estuve la segunda vez que estuvimos allí, ¿no? Uh-huh. La primera vez se os abrió la ventana, según me habéis contado, y la puerta también, ¿no? Cuando estuve yo, estuvo nuestro compañero Quique también, y dijimos a Quique que verificara que la ventana estaba bien cerrada, ¿no? Y dijo que esto no se abre ni de coña, porque ni de coña se abre. Y según se dio la vuelta y empezamos a charlar para ver qué íbamos a hacer, la ventana automáticamente se abrió, se oyó el clac, se abre la ventana, que por suerte no dio a mis compañeros Juan en la cabeza, la verdad. Fíjate, estamos hablando de una fenomenología bastante activa, sin embargo ahora yo sé que Juan va a poner un poquito la llaga con los problemas que nos encontramos, porque igual que había fenomenología para ayudar a esa familia, nos encontramos con una serie de problemas. Por favor, Juan, que cuente. Claro, es que es a lo que yo me refiero. Había la fenomenología de la ventana. ¿Y? ¿Y de la puerta, el movimiento de...? Sí, sí, la ventana y de la puerta, todo correlativo. Un montón de audios que nos mandó el dueño de la casa porque lo grababa, bastante impresionantes, algún vídeo bastante impresionante, pero nosotros no conseguimos nada. Efectivamente, entonces al final, si no puedes ayudar a la familia, ocurre lo que nos ocurrió en aquella ocasión, que lamentablemente parece ser que hay personas que cuando vas a ayudarlas, desagradecidamente, piensan que las has abandonado. No es que nosotros abandonemos a nadie. Queremos dejar bien claro que como grupo de experimentación, nosotros no disponemos, tenemos nuestros trabajos, no podemos estar todos los fines de semana allí, y que llega un momento que nosotros no somos magos, llega un momento que llega un límite y no podemos hacer nada más por la familia. Eso sí que lo queremos dejar claro. ¿Tú qué piensas? No, que tenemos que buscar una solución. De hecho, en esta casa, que no voy a hablar más de ella, pues porque no merece la pena por los inquilinos, pero estábamos buscando soluciones.
Eso es. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir básicamente? Que cuando un grupo de experimentación vaya a vuestra vivienda porque tenéis alguna clase de fenomenología, tenéis que tener en cuenta que hay un trabajo muy largo de por medio, que puede ser que no encuentren resultados o que los resultados no se obtengan cuando ellos están. Con esto quiero decir que os quedéis, las personas que llaméis a un grupo de experimentación a vuestra casa, a pesar de que no consigan nada, a pesar de que no puedan solucionaros el tema, tenéis que pensar que siempre se ha hecho con la mejor de las intenciones y por lo tanto no merecen ser criticados por ello, ni ser insultados, ni ser puestos de ninguna manera, porque al final se está haciendo para ayudar a esa familia, pero volvemos a lo mismo, no somos magos, no somos mágicos, no tenemos la potestad de quitarle los fenómenos a la primera de cambio y en muchas ocasiones no se puede controlar. Y sobre todo tener mucha paciencia. Y que vamos a ver que los grupos de experimentación serios van a ir de una manera desinteresada, que es muy importante. O sea, yo sé que hay por ahí timadores, porque son timadores que te pueden cobrar 300 euros por ir a ponerte cuatro botecitos de lechuga en cuatro esquinas. Pero vamos a ver, un equipo de experimentación que intenta ir a ayudar a una familia a una casa va de una manera desinteresada. Ni cobra nada, ni pretende cobrarla, simplemente. Y van a hacer lo que puedan. Van a intentar siempre, por lo menos, yo digo por nuestra parte, intentar buscar una solución. Si no es con nosotros, pues con algún otro tipo. Nosotros en este caso estábamos intentando buscar una serie de sensitivos para intentar conseguir algo más, pero bueno. No se pudo hacer más, simplemente... No porque se impacientaron, digamos. Por eso digo que lo de la paciencia, que hay que tener mucha paciencia también. Y ahora ya, si os parece, voy a haceros una última pregunta. No sé si Rocío estarías por entonces en Omega 4, yo sé que Juan estaba y le ocurrió. ¿Podéis contarnos, o puedes contarnos, que ya digo, ya no sé si estabais los dos? Hubo en una ocasión que llegasteis, a hacer memoria, llegasteis a una casa, a una familia, y os encontrasteis que la familia estaba aterrada por culpa de un niño. Sí, o sea, en esa casa en particular es que, vamos a ver, nosotros llegamos allí porque él nos aseguraba que tenía fenómenos, de verdad, que tengo fenómenos, de verdad, venir, que no sé qué. Y claro, nosotros fuimos una vez nada más. Venía Rocío con nosotros y venía el compañero Quique. Estuvimos allí, hicieron unas pruebas, hicimos la charla previa de que nos contaran lo que pasaba allí, y claro, cuando nos íbamos a ir, hicimos algunas grabaciones, no hubo nada. Cuando nos íbamos a ir, curiosamente empezaron a surgir unos ruidos arriba, justo cuando nos íbamos. Claro, lo que no esperaban es que automáticamente salimos corriendo a ver dónde estaban los ruidos, y no le dio tiempo al niño de esconderse, porque era el niño el que estaba haciendo ruidos para que nosotros pensáramos que realmente había fenómenos. Pues fijaros, amigos, después de toda esta charla y esta conversación que hemos tenido, al final la conclusión en las viviendas particulares, si no es por unas cosas, es por otras, tenemos complicaciones a la hora de experimentar. Y lógicamente, en este caso os pillaba cerca, pero en alguna ocasión que yo me sé que os habéis tenido que recorreros 400 kilómetros, llegar a un sitio para que os monten el tinglado, la verdad es que no tiene que sentar muy bien, ¿verdad? Pues no. No, pero bueno, oye, disfrutas con la experiencia. Sí, hombre, al final te lo tomas de humor, pero con esto... Y eso de llegar a un sitio y ir por la calle con los maletines como los cazafantasmas, con la gente asomada a los balcones. Porque el inquilino en sí ha avisado a todos los vecinos como si esto fuera una feria. Eso no tiene precio. Claro, al final, sí. Conclusión de todo esto, amigos, es que si alguna vez tenéis la mala suerte de tener alguna clase de fenómeno extraño en vuestra casa, por favor, ser pacientes, comprended y haced caso, dar toda la información que se pueda a los experimentadores, y que sepáis que tanto si sale bien como si sale mal, esos experimentadores van sin ánimo de lucro y con la mejor de las intenciones. A partir de ahí, creo que las críticas hacia ellos no deberían producirse ni en redes sociales ni en ningún tipo de cosas. Y desde luego decir la verdad, todo lo que ha pasado, lo que han hecho, y no esconder nada, porque eso ayuda mucho a los investigadores. Hombre, por supuesto, si te esconden información, encima tienes que estar montando un puzzle. Hombre, lo que tienen que pensar es lo que he dicho antes, que van de una manera gratuita, gastándose ellos su dinero por intentar ayudar a una familia. Que lo hagan mejor, lo hagan peor, porque a ver, como dices tú, no somos magos. Podemos tener resultados o no tener resultados, conseguir ayudar o no ayudar, pero siempre de una manera desinteresada. Pues ya lo habéis escuchado, amigos, la experiencia de dos de mis mejores colaboradores, siempre digo, en el caso de Juan es como un segundo padre y,
y Rocío es como una hermana para mí, yo creo que son, fuera de toda duda, personas de las cuales os podéis fiar, las palabras que se han hecho aquí en este podcast. Yo creo que podéis coger todos los consejos que os han dado ambos, ¿vale? Ahora a continuación vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tener con nosotros al amigo Daniel Barrios de Misterios Dagrian, un gran investigador y experimentador que nos va a contar a través de una entrevista que yo sé que va a ser larga, pero va a ser una charla muy amena, y yo creo que también os podéis quedar con las palabras de Daniel, que os va a decir cuál ha sido su experiencia dentro del mundo del misterio y de la experimentación. Y ha llegado la hora de despedirnos de nuestros colaboradores. Juan Antonio, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Encantado, y ya sabes, al próximo aquí estoy, como un clavo. Ya sé que no me faltáis. Rocío Maroto, muchísimas gracias por estar aquí. Por darme esta oportunidad, porque la verdad es que me ha encantado. Oportunidad ninguna, este proyecto es vuestro, vosotros sois Vía Incógnita y este proyecto no es posible sin vosotros. Tenéis que tenerlo en cuenta. Hasta ahora, amigos, que enseguida entramos en conexión con Daniel Barrios de Misterios Dagrian. Hasta ahora. Estás escuchando Vía Incógnita. Bueno, y como os anunciábamos anteriormente, hoy tenemos en conexión directa a Daniel Barrios del grupo Misterios Dagrian. Buenas noches, compañero, ¿cómo te encuentras? Y bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches, saludos a todos los radioyentes, todos los que sigan tu programa, tu nuevo programa, y sinceramente, un verdadero placer, un orgullo estar aquí como invitado con vosotros. Muchas gracias. Bueno, voy a hacerte una serie de preguntas para que todos los oyentes de Vía Incógnita te conozcan un poco mejor. La primera pregunta es sencilla, ¿quién es Daniel Barrios? Bueno, ¿quién es Daniel Barrios? Me da un poquillo cosa hablar sobre mí mismo, la verdad. Pero bueno, en referencia a tu pregunta, decirte que soy una persona en la cual me gusta la verdad, me gusta intentar experimentar, intentar investigar, como es mi gran ilusión, mi gran pasión el día de mañana, considerarme un investigador de campo. Pero para eso me quedan muchos, muchos, muchos años. Así que simplemente un servidor que se basa en intentar ir a enclaves abandonados, no abandonados, con el máximo posible de intentar obtener permisos de investigación en los enclaves, porque no nos permiten en todos los sitios, a unos sí, por supuesto, los medios de comunicación, hay X sitios que sí se lo permiten, pero a simples civiles no nos lo permiten. Te lo diré resumiéndolo muy brevemente, que un simple civil se le puede caer un tabique, pero a alguien como que pertenezca a un medio, pues como que ese día tendrá suerte y no se le caerá. Y partiendo de esa base, pues ya más en referencia a la pregunta, pues soy una persona que le gusta experimentar, ir a sitios, a muchísimos enclaves por parte de la geografía española, en la cual voy en primera persona con todo el máximo respeto, el máximo rigor y seriedad posible, en la cual intento interactuar con el fenómeno e intento obtener registros parafónicos, pero intentar obtener, no ir a hacer psicofonías, ir a hacer, no. Yo intento obtener registros parafónicos, intentar interactuar con el fenómeno y poco a poco intentar avanzar en la parapsicobiofísica, en este mundillo tan sumamente apasionante como se considera el oculto, el misterio, el más allá, e intentar saber un poquito más de qué puede haber allí en el otro lado, en las otras dimensiones, otros mundos paralelos, como queramos determinarlo, pero esa es mi intención, intentar, antes de atravesar el otro, ese umbral, intentar acercarme un poquito más, tener un poquito más de conocimiento de la causa,
puesto que la causa paranormal considero que es inteligente y al menos aprovechar yendo a esos sitios, teniendo el máximo silencio posible, intentar interactuar, vuelvo a reiterar, intentar aprender, comprender y avanzar en este mundillo tan sumamente interesante como es apasionante. Cuéntanos cómo te inicias tú en el mundo del misterio. ¿Qué te lleva a comenzar como experimentador de campo? Bueno, pues empecé de una manera que, como yo siempre he dicho y diré, que yo no creo en las casualidades, soy una persona que cree sobre todo en las causalidades, y gracias a esas causalidades que nos regala la vida en general, pues en una noche en la cual asistí a una alerta ovni en el pantano en el embalse de La Tazar, el Berrueco, la periferia madrileña, pues allí me acerqué a una alerta ovni en la cual iba con mi esposa, iba simplemente a visualizar el firmamento, a disfrutar, a ver cómo era este mundillo. Yo de antemano pues ya seguía, como no, en la televisión a don Fernando Jiménez del Oso, en paz descanse. Y además de la televisión, pues siempre he intentado escuchar algún programa radiofónico, como también, pues con el tiempo, pues he intentado obtener libros, como son de don Germán de Argumosa y Valdés, informándome, viendo vídeos, documentales, don Sinesio Darnell, y leyendo, intentando aprender un poquito cómo se inició el mundo de la parapsicobiofísica, tanto gracias a don Friedrich Jürgenson, y años atrás también sabemos que sostuvieron registros, pero también en honor a la verdad, gracias a Friedrich Jürgenson, fue la persona que más públicamente se hizo a la luz el conocer este mundo tan, tan apasionante como es la parapsicología, o como podemos llamar, o personalmente yo considero, como es la parapsicobiofísica, término acuñado por don Germán de Argumosa y Valdés. Y bueno, en esa alerta ovni, pues estando con mi esposa, pues saliendo a la calle, allí a la explanada donde asistían bastantes más personas, pues como llamo causalidad del por lo que fuere, me crucé con dos chavales, dos personas, y hablando, pues casualmente o causalmente quedamos dos días posteriores para ir a experimentar, a explorar y intentar experimentar en el sanatorio de La Guarda, Santo Ángel de La Guarda, más llamado popularmente como es el sanatorio de La Barranca, Navacerrada. Y allí pues estuvimos 7 horas, parte de la tarde, noche y madrugada, y ahí es donde por primera vez en mi vida estuve en un enclave intentando sentir, utilizar todos los sentidos e intentar estar en un lugar donde posiblemente se hayan entidades, como también posiblemente hayan entidades retenidas en el enclave, como puedan ser entidades acompañantes de paso, como acompañantes nuestros propios. Con lo cual iba a una alerta ovni hablando de ufología, y al final pues salió a la luz este mundo tan apasionante como es la parapsicología, y a partir de esos momentos, días posteriores, como dije anteriormente, fuimos a este sanatorio, a este hospital, y a partir de ese momento pues ya me metí de lleno. Tarde o temprano, pues entre experimentación y experimentación, pues decidí, junto con mi amigo Guillermo López Reyes, le comenté, le propuse que si quería que hiciésemos un grupo de investigación, de experimentación, en el cual él, súper convencido, dijo que sí, que adelante, que encantado. Y bueno, pues con el tiempo al final, pues decidimos llamarlo, titularlo Misterios Dagian. Y con el tiempo también, pues poco a poco fueron entrando personas en el grupo, igual que han entrado personas que no han sido de nuestro agrado, no pegaban ni con cola, hablando muy vulgarmente. Luego también hay otras personas, en su mayoría, también hay que anotarlo,
que son personas sencillas, nobles, sin ningún tipo de ánimo de lucro, sin ningún tipo de protagonismo, lo digo con mayúsculas, y en este sentido pues me siento muy orgulloso con el paso de los años de este grupo, el cual propuse al amigo Guillermo, y a día de hoy pues me considero fundador de Misterios Davian. Y sinceramente, además de organizar las experimentaciones parapsicológicas en los enclaves, solicito también los permisos pertinentes a los ayuntamientos, concejalías, etc., etc., y sinceramente me siento muy orgulloso por ello. Tienes un grupo, tu grupo se llama Misterios Davian. ¿Puedes hablarnos de sus orígenes, quiénes lo componéis? Bueno, pues prácticamente como te dije anteriormente, somos un grupo de investigación parapsicológica, intentamos obtener registros parafónicos en los enclaves, intentamos presentar en nuestro grupo de Misterios Davian en las redes sociales, tanto Facebook como en YouTube, y intentar aprender, intentar conocer a la causa. Y bueno, los componentes, a razón de tu pregunta, que lo formamos, pues en este sentido está a mi mano derecha, a quien quiero muchísimo, tanto en el grupo de investigación como es fuera, en la vida real, como es, bueno, la vida real. Espero que se me entienda, no se malinterprete, sino lo que es en privado, fuera de grupo, como es Raúl Gil. También está el compañero Juan Manuel Guedeja Marrón, el compañero David Gaitero. Antonio López Reyes viene sobre todo, el hermano de Guillermo viene sobre todo en épocas veraniegas, para nuestras alertas OVNI que intentamos crear, pero bueno, hace ya 2-3 años que nos realizamos en el pantano, en el embalse de La Jarosa, Guadarrama, las alertas, más bien porque era un estrés, y además de estrés, juntarse 100-200 personas allí, permisos pertinentes, ayuntamientos, etc., pues por el momento lo hemos dejado en pausa y nos dedicamos a lo que más nos gusta, que es en verano irnos a lo nuestro, en silencio, a este tipo de enclaves o embalses, y a disfrutar del firmamento en verano, y ya está, no hace falta presentar todo públicamente. Y bueno, como dije, Raúl Gil, Juan Manuel Guedeja Marrón, David Gaetero, Antonio López y Guillermo López. También tenemos al amigo Alejandro Sarabia, Alex, y la última persona en entrar, que realmente estoy muy contento, puesto que está dando vida y nueva sangre, nueva ilusión al grupo, como es el amigo Luis Villoslada. También aporta muchísimo al grupo, y decir de antemano que para mí personalmente, como dije el primer día, a los poquitos que estábamos y a los que estamos a día de hoy, estoy diciendo los más referentes, ¿vale? Las personas más seguras, fijas, que están y pertenecen, miembros al Misterios Davian. Pero como dije el primer día, aquí no es más importante el primero que entró al último, como Luis Villoslada en este caso. Aquí todos somos importantes, todos aportamos, todos tenemos una labor a la hora de la experimentación. Y al igual que uno se dedica a la fotografía, otro se dedica a los vídeos, otro se dedica a la edición audiovisual, otro se dedica a poner el aparataje en el enclave, en mi parte es la organización a la hora de llevar una línea en la investigación dentro de una metodología, lo que es en el campo base que obtenemos, decidimos entre todos que este campo base es el que nos ha llamado más la atención para experimentar, y a partir de ahí pues ya me ocupo de la organización de dónde podemos poner entre todos. Yo les menciono dónde podemos poner todo tipo de aparataje, tanto sensores de movimiento, tanto lumínicos como de sonido, como videocámaras con trípode, con night shoot, sensores de movimiento, de todo, para que te hagas la idea, Luis, tanto grabadoras digitales, detectores de campos electromagnéticos, mermeter, etc., etc. Entonces, entre todos, todos nos respetamos, aquí nadie lleva la batuta, nadie es director de nada, pero cada uno forma parte dentro de todo el grupo y cada uno se dedica a lo que se dedica, y sin pisar el uno al otro,
Pues sinceramente, creo que llevamos una buena organización, entre todos hemos aportado para poder comprar toda la aparatología que llevamos a día de hoy y sinceramente, esto no es llegar y venga, invierto X dinero y ya tengo un grupo de investigación. Con el tiempo, pues igual que teníamos un tipo de aparatología, con el tiempo hemos ido renovando, hemos ido comprando otro tipo de aparatología que nos vendría bien para una experimentación, pero todos de todos y por ese motivo también todos somos igual de importantes. Aquí nadie es el jefazo, vamos a decir. Por eso me siento a gusto, considero que es un grupo humilde, serio, riguroso, como me considero y como considero a todos los compañeros, y así pues creo que podemos aportar mucho en este mundillo tan apasionante, la verdad. ¿Podrías citarnos por dónde realizáis vuestras experimentaciones? Bueno, pues Luis, nosotros intentamos experimentar, como dije anteriormente, en enclaves los cuales se pueda obtener permisos de investigación, y hay otros pues que no nos lo han permitido y lo hemos tenido que dejar ahí a un margen, u otros hemos sido que consideramos que son abandonados, no tienen ningún tipo de señalización en la cual ponga que está prohibido su acceso, y vamos con todo el respeto del mundo, por supuesto. Y como siempre digo en más de una charla, entrevista que me realizan, pues creo que no cuesta mucho cuando vas a estos sitios, pues cena, lo que quieras, pero luego lo metes todo en una bolsa, lo metes en el maletero y cuando llegues a la primera población lo depositas en el cubo del contenedor, de la basura. Eso por un lado. Los enclaves, no te puedo decir que vamos al 1, 2 y 3 y ya está. Nosotros no vamos a unos puntos estratégicos y ya está. Nosotros lo que realizamos son experimentaciones por nuestra zona. Intentamos ir a enclaves madrileños por toda su periferia, que Madrid es muy grande y Madrid, la capital, tanto como la periferia, sobre todo, tiene muchos enclaves en estado de abandono. Y también nos basamos en ir a la zona de Guadalajara, como a la zona toledana, a Toledo. Y luego, pues cuando se puede, pues intento organizar y luego cerrar contrataciones, tanto no contrataciones, sino solicitar permisos pertinentes fuera de estas tres zonas, Madrid, Guadalajara y Toledo. Y posteriormente pues vamos a enclaves de toda la periferia madrileña española en la cual podamos acceder, podamos experimentar y sin buscar ningún problema, sinceramente. Y siempre cuando me ocupo de la organización, como siempre hago desde el primer día, es que tanto programo, por ejemplo, el Viana de Cega, Valladolid, pero además del Viana de Cega me ocupo de intentar tener un plan B y un plan C en caso de que se nos eche atrás, de que haya gente allí en el interior del hospital antituberculoso y posteriormente colegio, pero por decirlo de una forma, vamos a decir que si se tuerce, por desgracia, porque haya un botellón, hayan personas allí, hayan ocupas, haya gente vandálica que se dedique al dichoso vandalismo destrozando los enclaves, pues nosotros no llevamos ningún tipo de línea pareja a lo que acabo de mencionar, entonces tendremos que ir al plan B o C. Pero en general intentamos experimentar en un sitio y repetir en el sitio y repetir y repetir, puesto que queremos conocer mejor el enclave y intentar conocer mejor a esas posibles entidades que se hallan allí o que nos acompañen, como dije al inicio de la charla. Y a causa de tanto repetir y repetir, pues intentar acercarnos más, conocer mejor su historia con el tiempo, vaya ese apunte por delante, con el tiempo. No quiero intentar informarme, llenarme de información del enclave al inicio, como tú muy bien sabes, ya lo hablamos en nuestro de tú a tú. Pero vamos, que en líneas generales no hay un enclave único o dos o tres y ya está. Intentamos experimentar en todo tipo de enclaves. Dani, cuéntame, a día de hoy y después del todo el tiempo que llevas, ¿te consideras escéptico o crédulo?
Bueno, considero que es muy relativo, la verdad. Me considero escéptico y creo que es la, en mi humilde opinión, es la mejor línea a llevar, a tratar, puesto que si me considerase crédulo creería en todo 100% y si fuese negacionista pues no creería en nada. Pero así, velozmente respondiéndote, me creo una persona escéptica que es como todo. Siempre he pensado que hay que ver para creer. Y al igual que está la clariaudiencia, clariesencia, entre otras ramas, la clarividencia, por supuesto, también pienso que los experimentadores, a la hora de ir a un enclave, muchas personas tienen todo tipo de perspectivas, que van sugestionados, van pensando en el cual van a pasar una noche miedo, van a otras personas lo mismo a desconectar de la rutina y otras personas pues intentamos, donde yo me incluyo, intentar avanzar, como dije en los inicios. Con lo cual, no puedo ir a un sitio que suene que ha caído algo al suelo y ya directamente nos han tirado una piedra, hablando muy, muy velozmente, muy vulgarmente, como he escuchado en muchas ocasiones. No puedo escuchar en una grabación cómo suena un rechinar de cristales, cómo han pisado algo y ya directamente alguien está caminando mientras nosotros estamos hablando a la cámara. No, soy una persona que primero hay que considero que hay que analizar, hay que revisar esas grabaciones, pero también, en honor a la verdad, estando allí in situ, intentamos hacer lo que es una, dentro de la sesión parafónica, intentamos, estando in situ, analizar las grabaciones, las posibles registros parafónicos, si los hay. Claro está, que tampoco podemos decir, como en muchas ocasiones uno puede visualizar o escuchar en otros sitios, que entran 500 parafonías en una experimentación. Es que ya no dicen ni siquiera la palabra posibles parafonías, es que ya afirman que son psicofonías, parafonías. Pero bueno, en términos generales, yo sinceramente creo que hay que ir a los sitios con el máximo rigor, el máximo respeto y ya está. No creo que tengamos que ir siendo crédulos y cualquier movimiento, cualquier sonido ya tenga que ser todo paranormal. Yo creo que todo hay que ser riguroso, hay que analizarlo, hay que comentar entre todos y sacarle una posible explicación, porque dentro de todo tipo de fenómeno, dentro de la causa paranormal, yo considero que es inteligente, por supuesto, y hay cosas en las cuales, dentro de una experimentación, tú muy bien sabes que hay cosas que no puedes explicar, son inexplicables totalmente, pero luego hay otras que si no eres riguroso y no estás pendiente de lo que pasó en el momento y no estás grabando con la videocámara y no estás grabando con grabadora, cosa que me voy a contradecir en cuestión a lo que acabo de mencionar, pero es que en mi realidad creo que para sentir lo que uno siente en esos sitios no necesitamos tampoco estar pendientes de tanta y tanta paratología. Creo que es más importante para el investigador, el experimentador, lo que uno siente en esos sitios. Y cuando hay cualquier tipo de fenómeno diverso, lo que uno siente interiormente, para mí, eso es no tiene precio, vamos a resumirlo así. No tiene precio lo que no puedo explicarlo, sinceramente, con palabras. Pero sí entiendo que, siendo una investigación seria, hay que llevar todo tipo de aparatología, todo tipo de pruebas, y por eso mis palabras anteriores, en tus anteriores preguntas, que hay que repetir y repetir y repetir, porque cosas que suceden en una sola noche pueden tener una explicación lógica cuando vuelves al enclave y te das cuenta que siempre hay un búho en la zona, hay un animal, un caballo o lo que fuere. O cada X tiempo pasan ahí en la cercanía de la pedanía y lo mismo unas vías de tren y lo que creíamos que era un sonido continuo, que nosotros lo escuchábamos pero no le dábamos importancia, o nuestras grabadoras, nuestro ordenador portátil captaba ese sonido continuo, lo mismo luego te das cuenta de que ese sonido continuo eran las vías del tren cuando atravesaba el tren. Con lo cual, quiero decir,
siento extenderme, pero así lo veo, y es que es muy sencillo. No deberíamos de ser crédulos, creernos todo, ni deberíamos ser negacionistas. Creo que deberíamos de tener la mente abierta, ir despejados mentalmente a los enclaves y que surja lo que tenga que surgir, y luego veremos si le damos una posible explicación o no. Pero me quedo como escéptico. Junto con tu grupo, Mysterious Dalian, ¿qué serie de pruebas realizas en la experimentación de campo? Bueno, pues nosotros lo que nos basamos es de que hacemos ese tipo de pruebas que intentamos sean claras, como es posicionar una videocámara con trípode en night shoot, en visión nocturna, por poner un ejemplo, ¿vale? Si estamos en una estancia, ponemos esa videocámara con night shoot, pero en realidad ponemos dos, una enfocándonos de frente y otra detrás, para poder registrar todo tipo de campo de visión. Nos dedicamos a poner un melmeter, un detector de campos electromagnéticos, para ver si salta algún pico. Todo esto partiendo de una base, Luis, en la cual apagamos los teléfonos móviles, no los dejamos ni siquiera ya en modo vuelo, nos dedicamos a dejarlos apagados, porque hablando e intentando formarme, siempre he pensado que teniéndolo en modo vuelo, haciendo la gente grabaciones en vídeo en directo, creo que teniendo encendido el móvil, igual que desconfío muchísimo de la radio, desconfío también del teléfono móvil, y para que no salte ningún tipo de pico, no hablo por el melmeter, sino que entre cualquier tipo de registro que considere anómalo, que no nos convenzca dentro de la sesión, dentro de una metodología en el campo de la investigación, pues apagamos los teléfonos móviles, ponemos unas videocámaras, como dije anteriormente, enfocando de frente, otra detrás, luego en otra estancia donde hayamos sentido que podría ser un punto caliente, vamos a decir, pues dejamos también otra videocámara con grabadora digital, con sensores de movimiento en los accesos a las puertas, y intentamos obtener un máximo control posible dentro del campo en el cual estamos trabajando. Cuando estamos en ese enclave, en esa estancia, en el campo base, las dos videocámaras, como dije anteriormente, una grabadora digital, solemos dejar algún muñeco, por decirlo de una manera, una pelota, para intentar interactuar con el fenómeno. Encendemos velas blancas, porque me parece muy interesante, sinceramente. Además del significado que tiene la vela blanca, también considero que pedir a una entidad, a una posible entidad, que de las tres velas que hay apoyados en tal balda, si puede por favor apagar la vela de en medio y visualizar que se apague, me parece muy interesante, sinceramente. Pedir a un sensor de movimiento lumínico que apague el sensor que hay encima de las escaleras en pleno castillo, que ese castillo no está en estado de abandono, sino que tiene su entrada, tiene su sala museo, sus exposiciones, y conseguir ese permiso pertinente en el enclave y estar allí teniendo las llaves y decir el castillo es nuestro durante esta noche, y pedir a una posible entidad que apague el sensor lumínico y ver claramente todos los compañeros cómo se apaga, no tiene precio. Pero bueno, ya sabes, podemos hablar de termogénesis, bajada de temperatura, también subida, pero en estas ocasiones siempre suele ser el 99% de las ocasiones bajada de temperatura, clarescencia, olores, por ejemplo, olores putrefactos, etc., etc. Pero, sinceramente, intentar obtener un máximo control, donde nos hallamos, y para evitar todo tipo de duda, y a la hora de la posterior analización, tanto estando allí in situ como en días posteriores, tener claro que allí ningún compañero se movió, ningún momento un compañero movió, alzó su brazo y sonó la chaqueta, ningún momento nadie se rascó, nadie pisó una piedra dentro del escombro, pisó con el pie, con su zapato, dicha piedra, nadie cometió ningún tipo de error dentro de un silencio en el cual
considero que el silencio sepulcral no existe, pero el silencio absoluto por parte de los experimentadores, ese dejar únicamente y exclusivamente ese sonido ambiente, creo que es lo principal en una experimentación. Por eso considero que no hay que estar tan pendiente, como sabes muy bien que llevo diciendo desde hace tiempo, que no creo, en mi opinión personal, sin faltar a nadie, por supuesto, creo que todos nos tenemos que respetar y así avanzaremos, pero creo que si estamos más pendientes en esos directos del exterior que del interior, de lo que estamos haciendo allí, creo que no estamos obteniendo un control al máximo, con lo cual no me parece una experimentación, investigación controlada 100%. No voy a decir seria ni que sea interesante la investigación, pero para mí personalmente rechazaría muchos registros en los cuales se consideren claros, puesto que hay un descontrol abismal con compañeros en la planta superior andando, otros pisando cristales, otros hablando, otros mirando a la cámara saludando, hola cariño, qué tal Marucci, etc, etc. Eso para mí no es serio. Experimentación controlada. Pero bueno, vamos a dejarlo así. A lo que quiero llegar en especial es de que cuando ya llegamos y estamos todos sentados, relajados, empezamos a hacer primeramente una prueba de sonido. En esa prueba de sonido nos presentamos con nombre y apellido, o quien no desee presentarse como tal, pues que diga el nombre que desee. Pero la función en general más bien es por hacer un reconocimiento de voces. Después de hacer esta prueba de sonido, primero una presentación junto con la prueba de sonido de todos los invitados, todos los experimentadores, decimos el nombre y apellido, como dijimos anteriormente, y dejamos un margen de unos 20-25 segundos, otro compañero se presenta y así hasta el último. Después de decir claramente que venimos con todo el respeto del mundo, generalizando y resumiendo brevemente, pues luego ya pasamos a una primera tanda de preguntas aleatorias, en las cuales siempre pido a aquella persona nueva que viene, pues que todos los compañeros ya lo sabemos desde el primer día, pero siempre pido que por favor intenten efectuar preguntas en las cuales no sean de posibles preguntas, posibles respuestas, mejor dicho, monosílabas, con lo cual no deseo que sean preguntas de un simple sí o una posible respuesta que sea un no. No es lo mismo preguntar cuántas personas nos hallamos en este enclave a preguntar somos 5 personas, creo que me estoy explicando. Entonces, en esas tandas de preguntas aleatorias, sea la primera, la segunda, la tercera, las que fueren, siempre hace un compañero la pregunta. Posteriormente pasan otra vez de nuevo 20-25 segundos de tiempo-espacio y otro compañero hace la pregunta que considere que le pida al cuerpo. No trabajamos como al inicio de los inicios, que llevábamos preguntas de estadística. Deseo que sea natural y como así es como lo deseo, pues hacemos las preguntas que a cada uno le pide el cuerpo, que siente en el momento. Cuando finaliza la grabación, pues entonces paramos y nos relajamos otra vez unos minutos, nos posicionamos como si estuviésemos grabando de nuevo y en absoluto silencio y totalmente quietos reproducimos las grabaciones. Estamos hablando de utilizar un ordenador portátil bien apoyado para que no vibre dicho ordenador, y cuando reproducimos conectamos unos altavoces, los cuales harán que todos, estando allí en el mismo enclave, en el mismo entorno cerrado, podamos escuchar todos al unísono lo que hemos grabado. Y cuando ya algún compañero consideramos que estamos escuchando un posible registro, pues entonces ya trabajamos ese posible registro, ese posible corte parafónico, y lo analizamos más a fondo para ver si podemos escuchar esa posible respuesta o ese mínimo registro obtenido. Bueno, Dani, yo sé que a ti te encanta el tema de las parafonías y quería hacerte una pregunta respecto a esta experimentación de campo, ¿no? En cuanto al fenómeno parafónico, ¿qué piensas a día de hoy de estas voces? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es tu opinión respecto a esas voces desconocidas? Pues mira, de antemano decirte que estoy muy de acuerdo con la pregunta que has realizado, puesto que ¿cuál es mi opinión?
Nos llamemos como nos llamemos, seamos quienes seamos y tengamos la, la profesión u oficio que tengamos, creo que ningún ser humano es capaz de afirmar nada en esta vida. Con lo cual, yo no puedo afirmar para nada de dónde es la procedencia de estas voces, de dónde provienen. Pero sí podré decir que en mi humilde opinión, está claro que no puedo generalizar 100% de que esas voces provienen de los muertos, como se dice vulgarmente, o como es a término general. Para mí, yo siempre lo llamaré lo definiría como desencarnación, voces de esos aquellos desencarnados. Pero además de esas voces, esos registros parafónicos obtenidos, no podemos afirmar nada, porque es que si te das cuenta entran registros en los cuales a veces dices, parecen que están enclavados en el tiempo, están enclavados en el lugar, y entre sus paredes, cuando nos ponemos a grabar, obtenemos voces que parecen al principio un sinsentido. Pero claro, es como todo. Ya sabes, en el libro de respuestas del más allá de un servidor, de que en cierta leprosería obtuvimos una voz cantarina. La menciono en mi canal de YouTube personal, en De tú a tú con Daniel Barrios, donde estás invitado tú, ya lo sabes, como también estuvo invitado Juan Antonio García, vuestro compañero. Y cómo decirte, en esa leprosería entró un registro en el cual era una voz cantarina. No voy a decir más por si alguien quiere echarle un vistacillo, pero esa voz cantarina decía en su cántico un nombre. No le dábamos explicación lógica, no le dábamos ni siquiera importancia, puesto que a la hora de analizarlo se nos tuvo que pasar en ese vídeo, porque fue un registro obtenido mediante vídeo, ¿vale? Ni fue mediante aparatología dentro de la utilización de la radio, no fue tras radio, no fue mediante grabadora digital, no fue teléfono móvil, no fue grabadora digital, fue mediante una videocámara caza, en la cual durante 30 segundos, en cuanto algo se supone que pasa adelante, entonces se pone a grabar durante esos 30 segundos. Y allí entró una voz femenina, cantarina, como dije anteriormente, y ese nombre que mencionaba, pues luego, a la hora de hacer este libro de respuestas del más allá, me basé en visualizar todos los vídeos obtenidos allí en dicha leprosería como analizaciones parafónicas, como registros, cortes parafónicos. Y en ese vídeo aprecié esa voz que escuché tan claramente, e incluso crea una interferencia en la misma videocámara, cosa que nosotros, estando allí los testigos, los experimentadores, no nos dimos cuenta, no pudimos apreciarlo. Pero te das cuenta con el tiempo, luego tirando archivos de hemeroteca, reitero, a posteriori, sin ir con ningún tipo de información al enclave, pero te das cuenta cómo, porque yo sé que tú eres, con el de tú a tú que tuvimos, yo sé que tú, creo, o me puedo equivocar y fue en otra charla, pero creo que contigo eras una persona de más ir a experimentar informado, totalmente respetable. Y lo bonito de esto en esta vida, yo creo que es eso, es compartir opiniones, conocimientos, y así progresaremos, es mi opinión. Tú lo llevas de una manera, de tu línea, yo llevo la mía, pero lo bonito es eso, el respeto entre compañeros. Así avanzaremos. Lo digo a término general ahora. Pero, sinceramente, Luis, yo no iba sugestionado, no tenía ni idea del enclave, y yendo a experimentar obtenemos esa voz cantarina, tiras de hemeroteca haciendo el libro de respuestas del más allá, y resulta que ese nombre, esa canción, tenía mucho significado en esa época. Puesto que estamos hablando de que era el patrón, el santo patrón de dicha población, en esa canción, en esa voz cantarina que nosotros obtuvimos, pero necesité años, en este caso me incluyo el primero, en escuchar bien el vídeo, cómo
intentar comprender, no rebuscar, no se malinterpreten mis palabras, sino intentar comprender tirando de archivos, de hemeroteca, ayuntamientos, artículos, etc., etc., e historia en general, de que tenía mucho sentido dicho santo, dicho patrón de esas fiestas, de esa población a la que pertenecía la leprosería. Con lo cual, es un simple ejemplo, pero creo, sinceramente, que pueden ser también voces de seres acompañantes nuestros. No tienen por qué estar enclavados allí, ya que estamos profundizando con esta pregunta, pero sí considero que es la demostración clara de que tú estás grabando en modo virgen. A lo que quiera entrar, ha entrado allí, y no estamos hablando de interferencias de radio ni nada, vuelvo a reiterar, y que te entren voces claras, guturales, en las cuales se entiende a la perfección, o sea, tipo C, tipo B o tipo A, como yo siempre llamaré, tipo triple A, como saben mis compañeros y sabes tú, que yo siempre lo digo así, pero lo digamos como lo digamos, si tú grabas en modo virgen y entra una voz clarísima, inteligente, que te está respondiendo, anticipándose en otras ocasiones a tus preguntas. Tú haces una efectúas una pregunta, pero te das cuenta que en esos 20 segundos de pausa de la anterior pregunta realizada por el compañero, cuando tú haces la siguiente pregunta, te das cuenta que en ese espacio-tiempo ha entrado una voz que te responde ya a la futura pregunta que tú vas a realizar, pues creo que por mi parte lo estoy dejando un poco clara mi pensamiento personal, el cual es que pueden ser voces del más allá, de otros mundos paralelos, otras dimensiones, voces enclavadas en el enclave, pero hay otras ocasiones que creo que es por el por qué vamos a estos sitios, aunque puedes experimentar también, vaya por delante, en tu propia casa, en el campo, a campo abierto, en cualquier embalse. Yo creo que no se trata de que tenemos que ir a buscar sitios abandonados porque crea más pánico, más miedo, más que hayan habido hechos tétricos, lugares lúgubres. Yo creo que no se trata de eso, se trata también, creo que es una parte muy importante e interesante a reseñar, que es muy importante sobre todo el experimentador, la persona que está allí. A razón de qué tipo de personas van y en qué modo van allí a experimentar, de ahí la palabra tan reseñada por mi parte, que es el respeto. Yo creo que esas posibles entidades del otro lado puedan darnos el gran regalo de intentar interactuar, darnos algún mensaje a los que estamos aquí, en esta vida terrenal. Has viajado, Dani, a muchísimos sitios a experimentar. ¿Hay alguno o algunos especiales para ti que puedas citarnos aquí en el programa por haberte marcado de manera especial? Puf, ¿qué decirte? A ver, por citar dos conocidos, famosos, he de mencionar las vivencias, las experiencias que he tenido en Zaragoza. Zaragoza, he estado en Rodén, en el pueblo abandonado de Rodén, he estado también en el sanatorio Agramonte, en el Alto del Moncayo, y allí en ¿cómo decirlo? Es que uno va recordando y se va emocionando personalmente, individualmente, sabemos lo que sentimos en estos enclaves que te voy a decir yo a ti, pero sanatorio Agramonte y como último famoso en esa zona, por mencionarte, es Belchite. Date cuenta que yo a Belchite Viejo he estado de día, en horario diurno por la mañana he estado con Nati, con la guía turística, he tenido la suerte de cada vez que he asistido allí siempre ha estado la misma guía turística, aunque hayan más. Y claro, allí sí he de reconocer, no es contradicción, es la verdad, es un sitio, un enclave muy conocido y ahí sí sabía su historia, pero encima cuando asistimos junto con el grupo, pues fue un día en el cual conseguí el permiso de investigación y con el permiso de investigación nos dieron los cascos, nos pusimos allí, etc. Haría falta tres programas para expresar todo lo que vivimos en esa noche. A día de hoy está un poco más difícil por su acceso. Entiendo que haya que pagar las visitas guiadas, entiendo que haya que pagar para un mantenimiento, restauración, lo que fuere, pero
todo llega a un límite, yo creo, también. Pero, sinceramente, tengo unos bellos recuerdos, unos preciosos recuerdos de Belchite Viejo, puesto que date cuenta que en el canal de YouTube que tengo, como dije anteriormente, he podido hacer una charla. Yo no digo entrevistas, ya lo sabes. Para mí son charlas entre amigos o charlas entre personas que yo considero serias en este mundo tan interesante, como es Juan Rada, hablando de criminología, conspiraciones con otras personas, etc. Pero sobre todo lo que más trato es la parapsicobiofísica. También he hablado de ufología, por supuesto, entre otras ramas, pero hablando referente hoy contigo sobre la parapsicobiofísica, lo más apasionante para un servidor, cómo no, he podido y tenido el orgullo personal de tener una charla con don Carlos Bogdanich, en honor a la verdad, la primera persona en obtener un registro en el viejo Belchite. Un sonido de avioneta, sonidos de ametralladora, etc, etc. No son parafonías, ¿vale? Hay todo tipo también de sincofonías, parafonías, también hay mimofonías, como fue en este caso, pero fue la persona que merece un digno reconocimiento de que gracias a él los demás experimentadores en su presente y futuro pudimos asistir a dicho enclave. Eso vaya por delante. También tuve otro de tú a tú que voy a publicar ahora recientemente, que es con Daniel Ortega, un experto de la guerra bélica, de todo lo bélico en la zona en España y especialmente en Belchite. Para mí fue un orgullo personal. Es otra pieza, como llamé en la charla, junto con Daniel Ortega. No es que sean piezas, pero creo que se entendería cuando se vea de que para mí unificar en una charla a don Carlos Bogdanich, Daniel Ortega, con el tema bélico de nuestra triste llamada Guerra Civil Española, una guerra entre hermanos, y también tener contacto para proyectos que tengo, como tú bien sabes, que también estás invitado para un futuro, pues tengo a una persona que es donde con quien conseguimos el permiso de investigación en Belchite Viejo, que es el señor Juan Carlos Salavera, guía turístico antiguo y antiguo encargado de Belchite. Pues sinceramente, estos contactos han sido con el tiempo, causalmente, por X momentos nos hemos cruzado en la vida. Yo he roto el hielo también en otros momentos y he querido y he tenido el deseo de conocer a otras personas, pero don Carlos Bogdanich, Daniel Ortega, Juan Carlos Salavera, antiguo encargado de Belchite. Belchite es muy, muy importante en nuestro país si hablamos de parapsicobiofísica. Es un enclave que han habido muchos fallecimientos, por desgracia, por nuestra guerra civil, y algo se ha podido quedar allí impregnado, con lo cual tenemos que ser conscientes de que allí se apilaban montañas de cuerpos, de restos humanos, y los tenían que calcinar, porque no era soportable la putrefacción de dichos cuerpos. Entonces, se ha podido quedar allí algo impregnado, se han podido quedar esas entidades por lo que fuere, pero a nosotros, sinceramente, considero que hemos obtenido respuestas inteligentes. Diré dos nada más, porque es que, jolín, qué preguntas, Luis, que son, parecen cortas a la hora de mencionar las preguntas por tu parte, pero créeme que la otra parte que me toca a mí hoy son difíciles de responder, puesto que son extensas. Es que si queremos explicarlo como buenamente salga de cada uno, personalmente tengo que explicarlo. Belchite Viejo, hemos preguntado a qué hora se inició la batalla y nos han respondido las 12:15. O hemos entendido, interpretado nosotros el registro parafónico. Es que la humildad es muy importante en este mundillo, yo creo, y no es que yo vaya aquí titulándome de simple humilde, sino que yo también sé cómo está el mundillo, y hay compañeros, cogiéndolos con pinzas, que también hay demasiada falsa modestia, vaya por delante. Pero es que nosotros creemos haber obtenido cierto registro. Yo no voy a afirmar nunca nada. Una cosa es que yo afirme lo que siento personalmente, y otra cosa es afirmar a ciencia cierta de que esto es así, ¿vale? Pero partiendo de esta base,
decir que cuando escuchamos las 12:15, me ocupé de hablar con Juan Carlos Salavera, el antiguo encargado, como dije anteriormente. Me ocupé al año siguiente de ir de día por la mañana, que por la tarde teníamos investigación en el Moncayo, en el Sanatorio Agramonte. Al año siguiente pregunté a la encargada, a Nati, que también aparece en el libro, junto con Juan Carlos, los menciono, me dan permiso para nombrarlos, y Nati me dice lo mismo, que fue el inicio de la batalla en Belchite, fue a la hora del Angelus, que fue entre las 12:30 del mediodía. Y obtener un registro siendo unos inconscientes totales, pues una cosa es que vayas a informar un poquito y otra cosa es que sepas de historia 100%, como en este caso mencioné a Daniel Ortega. Pero que sea entre ese horario, justamente en ese tramo, te hace que pensar. Que preguntemos de qué bando eras y escuchar claramente, pero velozmente, también hay que decirlo, pero se entiende si lo ralentizas, el registro parafónico, republicano. Son respuestas inteligentes, o por lo menos yo considero que son inteligentes. Y bueno, sitios desconocidos o que poco a poco se van conociendo, es la leprosería, que tú bien sabes que he mencionado anteriormente con lo del santo. Me encanta porque hay enclaves en España que no son tan pronunciados, no son tan famosos, y para mí ya no es que hayamos obtenido parafonías, que parece que es lo más importante, los registros para demostrar al público, sino lo que uno siente estando en el enclave, notar que es una zona cargada, notar que está interactuando contigo el fenómeno con algún que otro tipo de fenómeno aleatorio. Eso para mí, en esta leprosería, como en otras tantas, pero por no contarte más sitios, pero en esta leprosería jamás he olvidado y olvidaré en un futuro lo que uno siente cuando entra en el enclave. Eso solo sabe el que sale a experimentar, no el investigador de poltrona, el que está sentado en su asiento viendo esos vídeos en directo o no directo, pero opinan gratuitamente, totalmente respetable la opinión, pero hay otros tantos que también hablan, menosprecian, opinan, critican, pero eso es que he dicho entre medias de opinar. No, en este mundillo también hay mucho listo suelto, pero no sale ahí a campo abierto e intenta saber lo que es la palabra, como tanto digo y diré siempre en mis escritos, en mis comentarios, en mis opiniones personales, como es que la parapsicobiofísica para mí es como una droga, es como decirlo, es un modo de vida. Pero sinceramente, amigo Luis, me quedo, además de todos los resultados parafónicos, registros, presentaciones, tal, con lo que más me quedo es con lo que uno siente. Carpe diem, disfruta el momento. Y yo lo que siento en esos enclaves no me lo quita nadie. Dani, yo sé de sobra que eres un gran devorador de libros. ¿Qué grandes maestros de la parabiofísica y de la parapsicología en general te han marcado o has aprendido de ellos? ¡Puf! Pues a ver, así a vuela pluma, don Germán de Argumosa y Valdés, vaya por delante, don Sinesio Darnell, para no decir todo el rato don, y en paz descansen estos dos primeros mencionados, don Fernando Jiménez del Oso, en la actualidad Pedro Amorós, por supuesto, Santiago Vázquez, que fue el prologuista de mi primer libro, Respuesta del Más Allá, don Santiago Vázquez, y don Pedro, claro, ya que digo a todos don al final. Don Santiago Vázquez no tiene ningún libro de parapsicobiofísica de momento, pero bueno, confío y deseo que lo haga algún día, aunque le sigo desde hace muchos años y con eso yo ya estoy regalado. Raymond Moody, Massimo Inardi, es que son muchos, lo que pasa es que ahora acuérdate. Tengo más de una treintena de libros nuevos, primera edición, porque yo soy un friki en eso, lo reconozco. Don Juan José Benítez, unos cuantos, vamos a decirlo así, para no extenderme en todas las respuestas, unos cuantos hay. Especialmente el 95% es para psicobiofísica, pero reitero, me dejo unos cuantos seguro.
Sabemos que de manera eventual realizas colaboraciones con otros grupos, como el del buen amigo Antonio Rodríguez Molina, de Patrulla Extranormal. ¿Cómo son estas colaboraciones? ¿Sueles compartir métodos parecidos de trabajo con otros grupos o te has encontrado en alguna ocasión diferencias en la experimentación que para ti puedan haber sido importantes? Bueno, pues lo primero, un fortísimo abrazo para el amigo Antonio Rodríguez Molina, Alfonso García, Enrique, Iván, por supuesto, a todos. Un saludo para estos compañeros, que son gente muy, muy campechana, muy cercana, y un fuerte abrazo, de verdad. He tenido la suerte de experimentar con diversos grupos. Y bueno, sensaciones, a ver, yo he estado con juntamente con Omega 4 Investiga, no sé si te suena este grupo. Hace años estuvimos en el poblado, que luego casualmente hablando en una de las charlas, Antonio y Juan Antonio y yo en privado, pues justamente el mismo año que empezamos a experimentar nosotros, también empezaron ellos, y mira, no nos conocíamos, pero es lo bonito que al final, causas del destino, pues aquí estamos. Tú en esa época todavía no estabas en Omega 4, no pertenecías todavía, pero bueno, también podemos decir, acuérdate, en un reformatorio abandonado que estuvimos Patrulla Extranormal, que han mencionado anteriormente, tú como componente de Omega 4, Investiga, y un servidor con otros compañeros de Misterio Dagian. Me quedo con muy buenos sabores de boca. Por no estar nombrando aquí, citando todo el rato, pero los compañeros de Crónicas Ocultas también, llevamos 2 años seguidos que nos hemos cruzado en el simposio de la SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, en Alicante, en Alfaz del Pi, y luego, pues cuando ya teníamos nosotros todo programado el fin de semana como lo íbamos a hacer, hablábamos con ellos en el comedor o en las charlas allí, en las ponencias, y pues venga, pues veniros para allá, y nos vamos, y nos hemos ido a Alicante, en Agües de Busot, o hemos estado en Murcia esta última vez que estuvimos antes del COVID-19, que estuvimos en Sierra Espuña, en Murcia, otro enclave digno de mención, etc. Otras personas, otros grupos, no se sientan aludidos todos, claro está, no quiero crear polémica, sinceramente, pero hay otros grupos pues que no me han dejado buenas señales, buenas percepciones, en el sentido de que me he dado cuenta que todos somos muy campechanos delante de la cámara, pero luego también vamos de campechanos estando en el enclave, pero luego en cuanto se da el rec a la videocámara, la gente se transforma. Estamos hablando en plan de tú a tú, Luis, y es que si fuese un falso y te dijese palabras bonitas todo el rato, no me sentiría yo. Y sí, he apreciado que la cámara tira mucho, los likes tiran mucho, esa frase tan conocida, por lo menos para mí, que visualizo en las redes sociales, como es: no te olvides de suscribirte, dale al like, me gusta, etc. Creo que hace mucho daño, y sí, he podido tener malas vibraciones, percepciones con gente en el cual, muy bien antes de entrar, pero nada más entrar, yo no soy una persona que pida siempre, vamos a decir, hay que decir en alto, como dicen otros compañeros, totalmente respetable, vaya por delante, de que dicen buenas noches, venimos con todo el respeto. Yo sí lo digo en las grabaciones, cuando vamos a empezar la primera sesión, la prueba de sonido, y luego ya las preguntas aleatorias, pero bueno, para no entrar dentro de la metodología a tratar en una investigación parapsicológica, decir, referente a la pregunta que me estás haciendo, pues que veo que entras al enclave y digas buenas noches en alto o lo digas en bajo internamente, vamos a decir que eso es secundario. Las entidades son tan inteligentes, la causa paranormal es tan inteligente que considero que no necesita que saludes en alto. Pero claro, si hay una cámara, creo que queda mejor. Pero yendo al grano, Luis, veo que antes de explorar el edificio, la zona, el enclave, veo que lo primero que hacen es que nada más entrar, como vean que en el pasillo enfrente hay un cristal o un mueble o algo llamativo, corriendo, piden al compañero que se pongan a grabarle, se ponen delante de ese cristal y hola seguidores,
¿qué tal estáis? Nos encontramos en el enclave tal, 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 tal. Jolín, si es que ni siquiera has intentado indagar un poquito, informarte, no informarte teóricamente, sino intentar congeniar, intentar interactuar físicamente paseando. Simplemente no es interactuar la palabra, sino que intentas conocer el enclave. Palabras sencillas, intentar explorar antes de montar un campo base, a ver la percepción que puede tener cualquier compañero. Hay compañeros que pueden tener percepción extrasensorial, a otros compañeros no podemos tener la percepción extrasensorial, pero de repente sentimos una termogénesis, sentimos una clarividencia, como dije anteriormente, sentimos cualquier otro tipo de fenómeno o escuchamos cualquier tipo de voz en directo, todos los compañeros, lo que fuere. No, antes de intentar conocerse, familiarizarse con el fenómeno, con el enclave, que es lo que quería decir, realmente, antes de intentar familiarizarse, conocer, explorar, ya estamos corriendo, poniéndonos en una pose bonita delante de la cámara y vamos a saludar a nuestros seguidores. Uf, hay de todo. Hay personas muy nobles, muy buenas, muy campechanas, muy cercanas e inteligentes que no tenemos por qué tener, bueno, yo me excluyo, no hay por qué tener estudios, ni oficios, ni carreras para poder verdaderamente interactuar con la causa paranormal. Vamos a dejarlo así, pero en el tema, compañeros, hay de todo en este mundillo. Hay gente real y leal, y luego hay gente que le tira mucho el seguidor, sinceramente. Bueno, Dani, vamos a hablar. Tienes un programa en directo a través de la plataforma digital de Facebook de nombre de Tú a Tú con Daniel Barrios. ¿De qué trata el proyecto y estas charlas entre compañeros? Pues sí, de Tú a Tú con Daniel Barrios es... yo es que no lo considero ni proyecto, la verdad. Ya sabes que mi única intención es intentar avanzar en este mundillo tan interesante, compartir opiniones, y esa fue mi intención desde un principio. O sea, yo nunca he sido de cámara. Me propuso el amigo Jorge Arijón de La Puerta de la Pirámide, que cuando presenté allí mi libro, pues... me propuso, nada más terminar, que si quería tener una sección, pues vamos a ver cómo es esto. Empezó, por desgracia, era en audio, ¿vale? En su programa. Empezó, por desgracia, a causa del COVID-19, en paz descansen todas las personas que han fallecido, tristemente, por desgracia, vaya por delante. Pero empezó a hacer programas visualizándose mediante YouTube, y me dijo que si quería hacer algunos vídeos, pues a charlar. Y mira, justamente lo primero que presenté, tanto el primer vídeo como el segundo, fue tratado en libros de parapsicobiofísica, claro está, y de los citados anteriormente. Y bueno, presentando ahí mis libros y contando un poquillo lo que opinaba personalmente sobre ellos y mis recomendaciones, mis opiniones personales, pero al final pues llegó a un punto que dije, jolín, pues poder expresar mis opiniones personales, poder compartir mis opiniones, lo vea quien lo quiera ver, pero encima con otra persona a la cual considere yo seria, que es digna de salir en una charla, y yo poder abrirme y hacer todo tipo de preguntas que me gustaría saber sobre esta persona, poder aprender de esta persona y poder formarme en parte gracias a esta persona, pues ¿por qué no? Entonces dije, vamos a avanzar, vamos a preguntar entre compañeros, vamos a dialogar, a conversar, y perspectivas que yo tenía sobre un punto, lo mismo la otra persona me las ha dicho como yo pensaba, o yo no estoy de acuerdo con su opinión personal y hemos debatido, o lo mismo me ha abierto la mente, ha comentado algo que yo nunca me había propuesto personalmente, y gracias a esa persona he abierto campo a hacer otro tipo de cosas. Es un ejemplo, pero creo que no hay nada más bonito que conversar, charlar y compartir. Siempre dentro de un respeto, y me considero una persona muy selectiva, lo reconozco.
Y en las redes sociales podemos tener miles de amistades, pero personas que a mí me transmiten que son auténticas, naturales y originales, pues esas son las personas que yo poco a poco voy invitando. Y me da lo mismo que sea don Carlos Bogdanich, que sea don Juan Rada, que sea cualquier persona que no le conozca ni Dios nada más que en su casa. Es un simple ejemplo, me da igual. Si a mí personalmente me transmite, con eso, como la charla es mía y la voy a tener con esa persona, pues a disfrutar, a disfrutar. Hay personas que lo mismo escuchas en algún podcast, en algún programa de radio, y lo mismo dices, jolín, si es que estoy súper parejo en opiniones personales, en conocimientos con esta persona. Tengo el agrado de invitarla, de conocerla, romper el hielo y vamos a formar esta pequeña futura amistad, pero vamos a conocernos y por qué no. Mira, por ejemplo, ahora puedo mencionar a Daniel Maya, desde el otro lado. Ese chico es granadino, un fuerte abrazo desde aquí, y yo le estaba escuchando en los programas suyos de podcast y poquito a poco, pues al final dije, ¿por qué no le voy a invitar? Aunque no nos conozcamos de nada, voy a escribirle. Le escribí y al final, pues mira, tenemos una bonita amistad en la distancia que sinceramente, para mí esa persona es súper inteligente y habla con conocimiento de causa, porque yo creo que para hablar en esta vida tienes que haberlo vivido, al menos. A ver, si hablamos de investigaciones, mínimo intenta ir a los enclaves, intenta formarte. No es todo literatura, también hay que realizarlo a la práctica. Es mi opinión personal. Y con esta persona que he nombrado, pues me siento súper feliz de haber roto ese hielo. Pues así con todos los de tú a tú. Los haya conocido ya físicamente o mediante las redes o como sea, sinceramente, me siento orgulloso de lo que hago, porque tenga 10 seguidores, tenga 100.000, me da absolutamente igual. Eso para mí no es secundario, amigo Luis. Eso es terciario. Con Daniel, además, hay que recalcar que no solo lees libros, sino que te iniciaste como escritor. Ahora mismo tienes uno editado en el mercado. Puedes decirnos cómo se llama, de qué trata y a través de qué vías pueden comprar y obtener el libro los oyentes de Vía Incógnita. Bueno, pues estamos hablando del libro Respuestas del Más Allá, de un servidor. Y sí, es un libro que con el tiempo, vuelvo a recalcar la palabra causalidad, por X motivos, pues vamos a decir que me presenté con un buen tomo de folios, después de mis experimentaciones, pues una noche me dio por escribir la experiencia tan interesante, tan apasionante como viví esa noche, como inexplicable también, he de decir, y bueno, poco a poco, pues en esas noches de inspiración me dio por escribir experimentaciones de otras ocasiones y al final pues ese tomo fue tan elevado que recomendándome compañeros del mundillo, entre periodistas, autores de libros, etc., me dijeron, ¿por qué no te animas tú también y te haces un libro en un futuro? Y bueno, pues poquito a poco al final me fui metiendo en la cueva, como se suele decir. Y bueno, se basa en un libro en el cual presento al principio, vamos a presentarlo en tres partes. La primera es la iniciación, cómo se dio a conocer el mundo de la parapsicología, de la parapsicobiofísica. Hablamos de Friedrich Jürgensen, Konstantin Raudive, don Germán de Argumos y Valdés, quien fue la persona que trajo aquí a España el mundo de la parapsicobiofísica, nos abrió los ojos a todos. Me gusta reconocer las cosas, no como veo en las redes, vuelvo a temas anteriores, como veo que parece que al final ellos son los creadores de... No, creo que es digno mencionar a las personas que fueron las iniciadoras. Eso por un lado, la primera parte. La segunda es la más extensa, mis experimentaciones parapsicológicas, mis sensaciones, mis pensamientos y contando los registros obtenidos como ejemplos que hemos dado anteriormente, que la causa es tan sumamente inteligente que se antepone a las preguntas realizadas, vivencias, sensaciones, etc.,
contando pues por parte de una gran parte de la geografía española en enclaves muy interesantes que yo considero. Y la tercera y última parte pues es confesiones de cómo veo que está el mundillo del misterio montado a día de hoy, presentando también enclaves, hablando de ellos, aconsejando enclaves que no conociese la gente, pues que vaya a visitarlos, con o sin visita, lo que fuere, pero sí, bueno, me confieso personalmente de cómo veo que está montado el mundillo del misterio. Tres partes: iniciación de la parapsicología, parapsicobiofísica, experimentaciones presentadas por un servidor, vividas en primera persona, y confesiones. Y se puede obtener este libro pues mediante Amazon. Todo aquel que quiera se puede meter en mi blog personal, que es De Tú a Tú con Daniel Barrios, en el Facebook, o cualquiera que quiera pues pone en Google Respuestas del Más Allá de Daniel Barrios y te sale primero en Amazon. Bueno, Dani, muchísimas gracias de verdad por concedernos esta entrevista, porque contigo todo el mundo continuamos aprendiendo, y que sepas que contamos contigo en Vía Incógnita, porque esta también es tu casa, y que ha sido un auténtico honor, un auténtico privilegio y un auténtico placer escucharte, saber cuál ha sido tu experiencia como experimentador de campo, sobre tus pruebas, sobre tus nuevos proyectos. Si quieres añadir alguna cosa más, este es tu espacio, y de verdad, desde Vía Incógnita, te mandamos un fortísimo abrazo. Gracias, Daniel Barrios, de Misterios Dalian. Pues nada, Luis, el honor y el privilegio ha sido mío de poder participar en estos primeros programas tuyos de Vía Incógnita. Es otro recuerdo más que me llevo, como con otros compañeros radiofónicos como tú. Y experimentadores, investigadores como tú, que te considero una persona seria, que tienes esa pasión y esa ilusión que creo que todo experimentador, futuro investigador, tiene que llevar adelante. Y de verdad, juntarme con personas así, para mí es un orgullo personal que me lo llevo dentro. Me lo voy a llevar para toda la vida, el juntarme con gente sana. Quiero dejarlo así. Y para finalizar, decir que llamémoslo humildad, llamémoslo conocimientos, llamémoslo experiencias, sea lo que fuere, para mí personalmente, antes de ascender o descender, como se quiera mirar, pero quiero quedarme con que antes de ascender, de atravesar este mundo físico, este mundo, este plano terrenal, yo creo que lo más bonito que nos vamos a llevar es el aprendizaje. Con lo cual, vive y deja vivir. Carpe diem, disfruta el momento y adelante. A ser felices, a no hacer daño, no hacer lo que no te gustaría que te hagan. Y de verdad, para mí es un honor y lo he disfrutado, me lo he pasado muy bien. Contigo como siempre y adelante. Un fortísimo abrazo y saludos para todos los que hayan querido escuchar tu programa. Y de verdad, aquí me tienes para lo que necesites, amigo. Un fuerte abrazo. Bueno, amigos, hoy despedimos este segundo programa de Vía Incógnita, donde hemos hablado de los lugares de nuestra España encantada, sobre la experimentación en viviendas particulares, junto con la entrevista que hemos tenido con el buen amigo Daniel Barrios. Tengo que decir de Daniel que tenemos mucho contacto a través de las redes sociales y vía telefónica. Solo he tenido la oportunidad de coincidir con él a día de hoy en una ocasión, y aquel encuentro, junto con el resto de sus compañeros de Misterios Dalian y con Antonio del grupo Patrulla Extranormal, se convirtió en una noche inolvidable. Ver cómo después de la experimentación de campo, Daniel contaba su manera de trabajar, sus conocimientos como buen devorador de libros que es, y de las experiencias que han marcado su vida dentro del misterio, me transmitió esa magia y esa pasión que hacía tanto tiempo deseaba volver a encontrar y que ya casi tenía olvidada. Se nota cuando hay un verdadero apasionado detrás de estos temas. Y es que me quedo con una reflexión que me hizo Dani, que siendo honesto conmigo mismo me ha marcado y que con su permiso me apuntaré en mi diario personal. No solo es la experimentación de campo con los compañeros, es también el final de la noche, donde se mantienen estas charlas y donde se intercambian aspectos y experiencias. Podréis creerlo o no, pero posiblemente fue una de las partes de aquella noche que jamás podré olvidar, que contaré en futuras ocasiones y que quedará grabado en mi cabeza
Ojalá que sea para siempre. Y es que, amigos, ahora termina el programa, cada uno de vosotros cierra YouTube o iVoox y vuelve a sus quehaceres. Sin embargo, debéis tener en cuenta que, como buenos apasionados del misterio que nos consideramos, escucharéis esa música atmosférica y melancólica que cierra el final de Vía Incógnita, y sin embargo, Vía Incógnita no acaba con el final del programa. Nosotros continuamos aquí, en la misma mesa donde emitimos, preparando nuevas tertulias y nuevos temas, hablando de misterio y siempre que se pueda y nos dejen, hasta bien caída la noche y hasta altas horas de la madrugada. Muchas gracias, amigos, nos vemos muy pronto y que el misterio os acompañe.